Seco, mi amorcito. Ojo la gata. Ojo la tira.
bienvenidas a otra entrega completamente en vivo. Esto es Media Semana, tu programa favorito. Mi nombre es Paula San Martín, estoy con Ignacio Socias y todo el equipo de Antesco listos y listas para hacer un programazo, como siempre. ¿Cómo está el chat? Eso, ¿cómo está el chat? ¿Cómo está la gente que se está conectando al coloso de las 3 de la tarde? No lo olviden, es media semana, justo cuando tú dices, la fatiga me va a ganar la semana, justo cuando necesitas ese empujón, ese aventón, llega Paula San Martín, llego yo, su humilde servidor, y todo el equipo de Antesco a tirarlos para arriba para tener una media semana, señoras y señores. Mira, hagamos un pasito, mira, tome la mano. ¿Ya? Te voy a contagiar el flow. Sí, sí. ¿Estás preparado? Estoy. ¡Wow! ¡Yeah! Se me soltó la mano, weón. Tengo mis cositas también. Oye, desde ya me le vamos a... ver muerto, pero acá estoy. Desde ya les vamos a pedir que pongan un likecito, un comentario, un corazoncito, en la forma de que sea, ¿no? Exprésenos su cariño para que sigamos haciendo esto. El emoji de martillo, por favor, yo solicito. Yo solicito el emoji de martillo. Que un martillo. ¿De dónde está ese emoji? Está en el pasillo 42, al lado de los zapatos de seguridad. Me encantó. Oye, también saludamos mucha gente preocupada también de la super espinilla. Quiero. ¿De veras? Sí, quiero decir que va. Va bien. Va bien. Está dando la buena batalla. Sí. Se niega a morir. Se niega a morir. Sí, como el viejo orden. Pero nada, pues, acá estoy a mis 32 años lidiando con hartas cosas en la vida, sí, y además una espinilla que es eterna, que está en un estado... Yo creo que ya es un espinillón. Es que no entiendo cómo no se va. Ah, no, es como una cicatriz, no sé, como que me destruyó la piel. Bueno, la bonita y la de la cicatriz. Pustulio. Me están weando. Pustulio, el mejor capítulo de Invasor Sim, sí. Lejos. Esta solo superada en mi registro de espinilla histórica. ¿Ya? Yo lo tengo. Uh-huh. Mi top 3 es tercero medio. ¿Ya? En la nariz me salió la super espinilla doble. En la punta de la derecha. O sea, como un poco más arriba a la derecha, me salió la espinilla que cuando ya estaba en su máximo esplendor, le salió otra encima. Lo que fue... categorizado en mi colegio o mi curso como una weá histórica. Sí, nunca habían visto. Totalmente. Salió en tu anuario. Sí, espinilla sobre espinilla. Oh. En óleo. Oye, pero ¿comiste algo? ¿Hay algún alimento? No. ¿Alguna actividad que haya generado? No, nada. Sigue mi vida Ignacio, tal cual. Nada. Ignacio, nada. Llegaste de México. De México, pero me porté. Ese espinillón. Me porté particularmente bien. No sé qué será. Quizás soy un adolescente. Quizás soy Benjamin Button. Quizás solo soy un chico adolescente que quiere pasar un buen momento. Sí, es verdad. Sí. No, pero también me trajo recuerdos de Vietnam porque yo tuve espinillas cuando chico. Tuve espinilla. ¿En serio? ¿Era sí. ahí así? Sí, ¿tenía acné? Tuve acné, sí. De hecho, yo estuve en la situación que tuvimos muchos de los que tuvimos acné, cuando alguien te venía a saludar de beso y tú podías ver en su cara cómo esa persona estaba buscando un lugar sin espinilla para saludarte. Y había, no un momento, había. Había un momento no de tensión había. Donde la persona estaba así. Y no había, sí. Como buscando un sector que no tuviera pus para poder depositar su mejilla. Yo era esa persona. ¿Y tú? Sí, yo era esa persona. ¿Y sabéis qué hacía? Saludáis, pelo. ¡Oh! ¿Y cómo será que han cambiado las cosas con el skin coreano? Pero a mí lo que me ponían es que me ponían una capa de estuco antiséptico. Entonces no solo tenía la espinilla, sino que tenía una gran capa de una cuestión que era como... Y yo podía sentir cuando saludaba a alguien así... Que yo no voy a culiar nunca. Puta, tengo sí, más o menos, mira, sacando las cuentas... Tengo como 3 años sin culiar. Mínimo, hasta que este estuco culiado se vaya. Bueno, hace tiempo no hablo de mis ex, voy a hablar de uno. ¿Acaso la sección donde Paola sección San favorita de los niños de media semana? Tenía un pololo, así cuando éramos adolescentes, con acné, y le dieron esas pastillas para que se te quitaran y no podía tomar alcohol. Oh, sí, lo recuerdo. ¿Te acordás? Sí, que te destruían el hígado, ese tratamiento te destruía en el hígado, no podías tomar alcohol, sí, de lo fuerte que eran. Y yo decidí acompañarlo y no tomar alcohol con él. Y tú tomaste la pastilla. Porque, claro, y por eso tengo tendinitis. Claro. No, decidí apañarlo y no tomar copete con él. Porque él se frustraba mucho en los carretes porque era el único sobrio. Ya, y en yo, una época. Y yo lo apañé. Mira. Qué rabia me doy.
Pero hiciste bien. No, hiciste bien. No, no. Está el bueno. Problema no tiene él, porque me tengo que sacrificar yo. No, porque a veces, ¿cómo se llama? Es como cuando la gente tiene una pérdida y la gente dice, mira, te acompaño Piplex. En el luto. ¿Ah? Piplex se llamaba, parece el... ¿El Piplex? Sí. Sí. No, sí, bueno, en Pip fin. Ex. Pero esto fue un resabio, yo creo, de mi cuerpo diciendo, no te olvides de dónde vengo. No, sí, te es verdad. Fue una lección de humildad. Tenemos una tregua, sí. Pero no te olvides que yo estoy acá y puedo hacerte pasar las mismas. En cualquier momento. Te puedo hacer pasar las mismas, bueno. Es como una manda. ¿Es una manda? Sí, claro. Pues, sí. O como una... Como no una maldición, pero ¿cómo se llama esas weas que haces con el diablo, como en la carretera? Un pacto con el diablo, sí. Sí, un pacto. Pero como, mira, acuérdate, yo te tengo la cara limpia, pero acuérdate que estoy acá y puedo hacerlo cuando yo quiera. Es cierto, es cierto. Oh. Pero bueno, oye, saludamos también a nuestros queridos auspiciadores, Coding Chickens, el Tel, contigo en todas, y Emma Colchón, que también hacen posible este programa, al igual que nuestra primera sección, que habla de lo que pasó un día como hoy, 15 de noviembre. 15 de noviembre de 1900. Noviembre sin ti. Canciones de con noviembre. November Rain. November Rain. Oh. Sí. Que hubo November Rain. Hubo November Rain, sí, pues, sí. November Rain. Yo tuve un amigo que la semana pasada que llovió harto fue un matrimonio. Oh. Y yo le dije, weón, ¿en verdad estáis viviendo el videoclip de Guns N' Roses? Sí, como de verdad. Oye, y el video es súper, yo lo vi, ¿sabes qué? Hace poco lo vi por como pensando como en los Guns. Y dije, yeah. Oye, es súper. Un día me desperté un día, sí, y pensé en los Guns. Andaba modo Guns, Guns Modeón. Y me puse, no, es que me hago, y ¿sabes qué? Son bien melosos, weón. Son como bien... A mí me encantaban por sí, lo mismo, sí. O sea, es que sí. Tenían dos moods. Eso, ¿sabes? Sí, tenís sí. Como esa velocidad y después como... Sí. Pero tampoco alcanzan a ser como tan violentos. Yo me los recordaba... No, en mi, ¿no? Son súper... Son súper tranqui. Súper mamazán. Sí. Oye, en el chat, por favor, su canción favorita de Guns N' Roses. Guns, me gustaría saber. Ah, bueno, a mí me voy a... ¿Sabes por qué lo vi? Ahora me acuerdo. Ya no uh-huh. Podía acordar porque dije... No, es que yo tenía el pelo hasta la cintura con rulo. Entonces me voy a con Slash. Claramente. Por eso... Sí. ¿Por qué te reí, bueno, si de verdad me van con Slash, bueno? Decían. Había un Slash en todos los cursos, sí. Totalmente. Oye, pero bueno, hablando de música, hablando de en un día como hoy, en 1945, si me pueden ayudar con el apellido, uh-huh. Nace Frida Lyngstad. Cantante de ABBA, del famoso grupo que quizás revolucionó el mundo del pop, podría ser. Me pongo de pies. Porque sí. Tú eres fanática de ABBA. ¿Y esto es de qué país son? ¿De Noruega? No, Suecia. ¿Suecia? ¿O Suiza? ¿Suecia o Suiza? No, Suecia. Suecia. Pero lo que yo entiendo es que... Suancito. En Suecia, en Suancito... ¿cómo? ¿Es la coreografía real? No, estoy haciendo el ridículo nomás. Bule, bu. Es que si te hay un carrete y suena... Bule, bu. No puedes como... No. O hacerte un copete, no, tenés que hacer la coreografía. La gente. Me encanta. Bueno, chiquitita, es el mejor. Esa tema. Es chiquitita, dime por qué. Y por ella, ¿puedo hacer pregunta? ¿Por qué cantan en español? Porque, sí, mira, te voy a contar algo a de ver. ABBA. Yo te voy a contar pero algo porque, de sí, ABBA. ¿Por qué cantan en español? Espérate, ¿son de Suiza o de Suecia? Suecia. En Suecia hay una cultura que, o sea, en la cultura de Suecia ve muy mal cuando tú te vanagloreas, no sé cómo se dice, uh-huh. O te pavoneas de tus propios logros. ¿Ya? Está muy mal visto que tú digas como, no, mira, yo he hecho estas cosas, yo he hecho esto otro, porque no se habla de eso, hay que la humildad ante todo, ¿cachai? ¿Y qué pasó con ABBA? Que les empezó a ir muy bien en el extranjero, y eso fue mal visto por la sociedad sueca, ¿cachai? Porque es como, estos güeyes que se creen tan exitosos, no puede ser serio, que... Claro, entonces estos güeyes decidieron internacionalizar mucho su carrera al punto de... Ah, para evitar el chaqueteo. Exactamente, al punto de cantar todo en inglés e incluso en español, ¿cachai? Porque también pegó mucho en el mercado... Pegó en Chile, yo sí. Crecí escuchando... Y lo interesante de eso es que toda la generación de personas que estaban como... que se supone que existían, eran jóvenes cuando ABBA estaba en su apogeo, no escuchaban ABBA.
O sea, los suecos, ¿cachai? Claro, y pero afuera... Y pero afuera se escuchaba mucho por eso, porque era mal visto. Y por lo tanto, después, los hijos de esa generación retomaron ABBA. Y dijeron como, weón, esta agua es muy buena. Y eso generó que hubiese como una camada de productores de música pop. Ya, ese, y eso salía en el documental, ¿o no? This is Pop, cuarto muy capítulo. Bueno, cuarto capítulo de sí. Netflix. Y esos productores hicieron los grandes hits del pop de los 90. Trabajaron con Britney Spears, Backstreet Boys, etcétera. Sí, etcétera. Eso yo sabía. Eso te iba a preguntar porque de si esto tenía relación como con esa generación de productores musicales, que son muy piola, como que nunca te enteráis, pero son los que crearon todos los... Nunca hitazo. Le preguntes a los integrantes de ABBA qué hicieron cuando niños en el contexto de Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, hay todo un... Ahí hay un lore más oscuro. Hay un lore más oscuro de ABBA, claro. Sí, de la ABBA ocupación. Pero genial la música. A mí me encanta. Le decía a la Dani que cuando me case quiero que la parte final de Chiquitita sea la parte de la entrada. Chiquitita. ¿Y cómo termina? ¿Cómo tú terminas? Así no puedo tararearlo porque es demasiado genial. Pero está bonita. Sí. Mira, llega a tu casa. ¿Ya? Escúchala y me vas a encontrar. Y te darás ganas de casarte de nuevo. Sí, no, pero está. Yo pensaba que cuando crecí, o sea, como conociendo, no sé, ABBA y todos estos grupos musicales, son esas weas que uno sabe que las tiene en la cabeza. Como sí, las tenés como. Tú no podrías, yo podría cantar una de cero. No, pero si ya empieza a sonar, o sea, si empieza a sonar algo, ya sé cuál estoy. Esa no sé ninguna parte. Ya, más que esa. Po. ¿En serio? No, no. No, pero sí, pero como que es un bulebú. Sí. Oh, ya. Yeah. Bueno, el bulebú nomás, po. Oye, y hablando de músicos también, Pau. Sí, vamos. En 1952. Este cumpleaños me gustó a mí. Está muy bueno. Sí, es músico. Pero también, y es más conocido también por ser un gran humorista chileno. Me refiero a Felo, que está de cumpleaños el día de hoy. Si puedo pedir otra imagen de apoyo, no esa. Otra. Ideal, pero es Felo, un gran, gran comediante. ¿Quién no fue marcado por Felo Carril, las canciones de Felo Carril? Que a todo esto mujer casi perfecta para casi, mí. Casi. Y para, ¿tocó de nuevo el Felo Carril esta...? Hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, tuvo dos presentaciones, me las perdí, me dio mucha pena, yo admiro mucho a Felo. Sí. Lo encuentro talentosísimo. Yo también quería ir, tampoco estuve. Y lo encuentro como de una personalidad como de artista, siento también. Que sí, tiene, sí, ¿cachai? Sí, como... es verdad. Es como acontecido, Felo. He acontecido. Y su humor es como. Es complejo, pero simple al mismo tiempo, ¿cachai? Me lo admiro mucho. Muy buen guitarrista, además. Siempre un amigo me decía, bueno, Felo es muy prodigioso con la guitarra. Toca muy bien. Hace notas y posturas muy difíciles. Y además que fue súper como. O sea, si veis como esa época en general eran cuenta chistes, era otro tipo de humoristas los que iban a Viva Luna en la ronda de chistes. Sí. Y estaba él, que era como otro estilo y siempre destacaba. Entre él y Álvaro Sala eran mis dos caballitos de batalla. Sí, yo creo que dentro de como el humor con instrumento está también como los Atletas de la Risa. Lo indolatino, ya me fui para No, pero claro, los atletas eran como palabras. Ah, ¿verdad? Claro. Que está el que tocaba guitarra, igual está el que toca guitarra. Sí, pero siempre era un apoyo. Yo siento que Felo era ya un. Eran canciones. Eran canciones. Sí. No era ríete con este chiste. Exacto. Claro, no era un rasgueo así de fogata, digamos. No. Eso lo hacía muy bueno. Sí. Muy prodigioso Felo, así que le mandamos un afectuoso saludo de cumpleaños. Sí. Cumple, la matemática, Artos. 52. Y dentro de otras personas prodigiosas, hoy día está de cumpleaños... ¿Cómo olvidarlo? Liniers, historietista. Quizás no les suene de nombre, pero si les muestro esa pequeña viñeta, van a saber inmediatamente de quién estamos hablando. Historietista y dibujante argentino, que básicamente hizo las fotos de perfil o de portada de Facebook de... Al menos mía, por mucho tiempo. Bueno, es la base de la personalidad. Es la base de la personalidad de muchos de los que estamos acá. ¿Quién no tuvo de portada de Facebook en la wea de Liniers como, weón, sí o sí? No, mira cómo destrozaste al director. ¿Quién no tuvo? Está rojo de verdad, está rojo de verdad. Es difícil quebrar al director, ¿eh? Es de los top tier de...
¿Quién no tuvo de portada a Liniers? ¿Y cuál, tú, cuál, tú, ¿pero cuáles tuvieron ustedes? Porque yo me acuerdo cuál estuve. El hombre misterioso yo tuve. Obvio que tenía ahí el hombre misterioso. Mira, obvio. Y aquí están. Oye, ¿cómo olvidar? Macanudo. Sí, sí, sí. Yo tenía el hombre misterioso, pero estaban los pingüinos no, también. No, si hay una wea que cimentó en las bases del ñoñoísmo, es tener una foto de portada de Facebook o de perfil de la wea que sea de Liniers. Yo obviamente tenía la niñita con el gatito porque era yo, básicamente. Naturalmente, sí, obviamente, sí. O sea, sí, sí, sí. ¿Puede que uno esté firmado? Yo tengo una foto con Liniers ahora que me acuerdo. Ah, además que sí, po. Además que sí. Sí, porque... No, muy bueno. Oye, y también muy, muy interesante también eso, que era un gusto muy de pareja, porque yo también lo disfruté con una ex. Y claro, pues, todos los libros los tengo firmados para dos personas. Bueno, y porque, cuando Sofía habla de su ex, nadie les dice nada. Porque yo nunca hablo. Creo que es primera vez ¡mentiroso! Que hablo. ¡Mentiroso! Creo que es primera. Ah, no, pues si el otro día subió. El otro día subió un reel que yo hablaba de. Oye, ¿verdad? Pues yo. Y eso vean, es que tengo poca. O sea, en términos numéricos, tengo poca ex, entonces, claro, quizás. Es que esto es. El año 2012. No, bueno. Un hitazo. Movimiento estudiantil. Un hitazo. 2009. Sí, oye, claro, 2009. Tengo, esto es un hitazo. Qué heavy hacer una estética de una generación. Bueno, encuentro. Es como... que aparte, marchas. Aquí está. Este tenía. Algunas noches son más misteriosas que otras. Y el hombre. ¿Esa era tu portada de Facebook? Sí. Obvio que obvio, era tu portada obvio. De Facebook. Oh, no, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, yo tenía como una de que era como el gatito dando vueltas como en cuatro cuadros así en igual, horizontal. Igual pienso que, claro, ahora queda como una hueá muy cringe porque toda la cuestión quizá... ¿sabes qué siento? Mira, ¿sí? Que es, yo ahora no me ojeaba. Igual es bueno, solo que internet de alguna forma ha sido tan rápido que esto se siente como... como no sé, como que pasó hace mucho tiempo y como que internet es como tan veloz y ahora el humor es como, como... Pero igual son buenas historietas, o sea... Sí. Son tiernas, es como otro... No sé, las siento como de otro ritmo. Como que no me imagino un Instagram compartiendo esto. Me imagino compartiendo una pixeleada con... Sí. ¿Sabes qué me pasaba el otro día? Que veía como sketch que habíamos grabado hace no tantos años atrás. Se sienten viejísimos. Y más allá del contenido, duraba, no sé, 5 minutos. Sí. Y se me hizo eterno. No, bueno, chiquita. Y es como, ¿en qué minuto las weas tenían que ser de... Un minuto, valga la redundancia. Puta, yo creo que igual... Es heavy eso, cómo se acostumbró, cómo el consumo visual y digital como de redes sociales y que todo, claro. Y ahora como que leer un cómic de cuatro cuadros te parezca como demasiado. La cagó como... Sí. Porque la cultura de memes hace que tengáis que entregar mucha información como en un solo frame. No, yo, bueno, hace tiempo estoy intentando ver como una wea más larga. No. Y de verdad me cuesta. O sea, dejo el celu lejos, como que me siento, no lo veo acostado porque me quedo dormido. Como que tengo que hacer un ritual para poder ver algo largo. Sí, es cierto. O sea, es como... Sí. De hecho, al punto de que se te acabe la batería, ¿no es como aliviante? Sí. Como que hay otra cosa. Sí, como que hay otra cosa que te impide. Externa. Sí, weón. Sí, a veces hay que, como que siento que me, incluso como que me llega a doler la cabeza cuando uso mucho el celu. ¿No te pasa que como que de repente ya viste tanta weón? Es tanta información que como que quedo mareado, como... Sí. Como que... No, bueno. Y a mí me queda, me pasa que veo tantas cosas, pero no me quedo con nada. Sí, como que... ¿Cachai? Es como, en cambio con esto... Te quedé con un buen... Con una buena foto portada. Con un cariño... y un cariñito en el corazón. Sí, así que sí. Vean Liniers y... Sí. Y hay historietistas también y... No, y aguante... Novela gráfica y aguante las artes gráficas. Sí, bueno, el objeto. Eso es lo que digo yo, el objeto. Ah, también, sí. El objeto es muy lindo. Oye, y hablando ya de celebraciones o de días... hoy día, desde el 2005, es el Día de la Organización Mundial de la Salud... como el Día Mundial sin Alcohol. Te estoy pegando un huascazo. Te pusiste un huascazo. Día Mundial sin Alcohol. Es decir, me imagino... Hoy día no se toma. Hoy día no se toma según la OMS. La OMS, sí. Importante... Tú no tomáis tanto, ¿cierto? Sí, no, yo estoy ya... Yo estoy los camil de la fuerza. ¿Pero tú estás abstemio? Estoy abstemio. O sea, no, porque tomo café. Como chucha de su madre. Ya, pero eso no es alcohol. Pero no, pero abstemio es abstinencia de todo tipo.
De sustancia, güey. ¿En serio? ¿Ah? Sí, sí, pero no, pero... ¿En claro, serio? Se supone que eso es ser abstemio, porque eso es lo que yo entiendo. Yo tenía entendido no pucho, solo no con café. Alcohol. Sí, solo con alcohol, claro. ¿Y no te pichicateas con nada? Con café, no. Café, pero yo dejé el... Ya no tomo hace... Ya más... Años. Yo años que no siento de... ese líquido, ese elixir. Sí. Tío, pasando. Pero no. Ahí en el verano, una chela, no te dan ganas, no. Así cuando estoy cagado de calor. No. Así, gluc, gluc, gluc. No, yo no disfruto. Yo reconozco que. Oh, yo, mira ahí. O sea, es que yo no disfruto, hablando en serio. Yo siempre, siempre cuando tomé era solo por razones sociales, pero nunca he disfrutado el sabor a dragón. Ya, entonces eres de esos. Sí, nunca. Sí. O sea, la cerveza la aprendí a tomar. Es rico tomar cerveza, helada, pero. Pero si me ponía un vaso de coca fría con harto eso. Hielo. Sí. No, o sea, ¿cómo decirlo? No, igual a veces digo, oh, igual una cerveza helada. Pues tu cerveza con pizza creo que es una combinación ganadora, pero no, yo. A mí la fuerza me da el de arriba. Yo no estoy. Siento que estáis dando un poco la vuelta, ¿no? Estoy, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿En algún no, momento? Pero yo he dicho, yo creo que el canutismo o la religión con la que uno crece, si es que creciste en una, no, nunca se termina de ir. Porque igual es como algo cultural que ha enquistado en el. Sí, sobre todo si creciste. El otro día me pasó, Juan, me fue a ver un amigo y llegó, y Juan, de verdad, pero es como si hubiera encontrado droga. El Juan llegó y dijo: ¿qué weas, Juan Ignacio, Juan? Y me pilló leyendo el libro de Job de la Biblia. Y me dijo: ¿qué weas? ¿Qué significa esta wea? Y como que me dio color, Juan. Y yo le dije: no, porque quería cachar qué wea. No me acordaba bien un poco de la historia. Inspiración. Estaba buscando. Ya, sí. Y no, Juan, me dijo: Juan. Dímelo ahora, weón, eres canuto, weón. No, no. Y dice, no, weón, estaba acordándome de la historia. Es muy lindo libro. De verdad, es de los... Qué heavy. Alberto le da risa. Es muy lindo el libro. Porque es un weón que hace las weas bien y sufre igual. Entonces dije, mira, es una buena... Es justo que sufre. Y que recogió por todas las religiones. Oye, pero para eso puedes ver Gladiador, amigo. Oye, es que, weón, tenés que leer el libro de Hobbes. Es un motivo para de... Para eso está Russell Crowe. Para eso está Russell Crowe con un 20-pack en la guata. Claro, no. Mi tipo de libro. Un weón de acá hasta acá de six-pack. No tiene nada más. No, weón. Entonces, sí, pues, como que fue... Oye, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, sí, pero el weón me dijo, oye, qué weón, weón. Me veo weando también. Sí, sí, pero sí. Me decía como... Pero, claro, como que sal del closet del canutismo nuevo. Claro. Brígido. Sí, brígido. No, así que pero bueno, volvemos eso. Al día sin alcohol. Está bien. ¿Cómo se llama? Si está de acuerdo conmigo, me dicen menos. Sí. ¿Cómo se llama? Andar chantado. Andar chantado, sí. Está bien chantarse. Sí. Sí, pero es brígido lo que... Por ejemplo, algunas cosas que podrían contar entretenida de... del alcohol es brígido cuando no tomáis la presión social, pero en el sentido como de cuando vais a un lugar que una persona que tampoco tomaba me dio un consejo que se los quiero traspasar porque es de las weas más y que es de las weas más útiles que me han dado. Un weón que como que también no lo hacía, me decía, yo le decía, oye weón, ¿cómo lo hacía ahí? Como porque no te digan, oye weón, tómate una wea, pues mamá sana y la más. Y me dijo, weón, va con un limón a los carretes. Va con un limón. Ah, no, o sea, no era el consejo que... Ah, no, que iba, no. Pero dale. Ah, ya no. Sí. Entonces, escuchen esto, para que no lo jueguen. Entonces van a la fiesta y se toman un vaso de agua con gas, no sé qué, pero le ponen un limón, hielo y limón, y la gente nunca te va a wear. Porque van a pensar que estás tomando porque tiene limón. Claro, exactamente. Y bueno, yo dije, loco, eres un genio. Sí. Eres un... Otro consejo para que no te hueven por no tomar es no decir que ya no tomáis. Ah, sí, sino pues, decir que... Hoy no estoy tomando. Ah, sí, circunscribirlo. No, no, que estoy con antibiótico, me duele la guata, o tengo caña, ¿cachai? Claro. Y ahí la gente dice como, ah, ya está bien. Estoy de como luto. Una hueá como, claro, como si... Claro. De luto, estoy con no, problemas. Pero hay más. Sí, sí, la cagó. ¿Cachai? Pero si decís que una hueá circunstancial y no una decisión de vida que dejaste de tomar, bueno, la gente por eso no lo digo, por eso en general no lo digo mucho, no digo ya no tomo, digo como no estoy como que no me gusta tanto, porque es verdad, porque no quiero que el día, si un día me dan ganas, después digo, oye, weón, tú no quieres tomar. Ay, pues, claro, weá, esa hueá también me molestaría. Sí, es verdad. Así que como que un día además que se me pasa. Oye, ¿y curado cómo erís? Creo que nunca te he visto curado. No, nadie me... Y gracias al cielo. No soy... ¿En serio? No soy muy simpático. No soy un buen curado. ¿No? No. No soy ni simpático ni nada. ¿No te ponías así de charachero? No me pongo nada de charachero. Nada de charachero. No, nada de charachero. ¿No salía a bailar a romper la pista? No, no. Me darían ganas de tirar esa tele por la ventana y verla caer así y gritar cuando así... ¡Ah, vamos! Ya, eso me darían ganas. Ya. Qué bueno que no tomé. No, en un momento estaría más así, y diría, Pau, ¿y si te vas a tele por la ventana? No. Cuando se cae así... Oh.
¡Vamos! Sí. Sí. ¡Wow! Sí, no soy. Admiro a la gente. Yo tengo una gran admiración por el buen curado. Gran admiración. El buen curado me parece. Creo ¿cuál que es el buen curado? El buen que no cambia mucho, que es simpático, que no come tanto oreja, pero come oreja. Mm. El curado que dice todo el rato como, yo te quiero mucho. No. Yo te quiero mucho. De las weas más que odio en la vida. ¿En serio? Es como cuando un weón te empieza a decir así, ya te quiero, y sentís como un aliento que es como una mezcla como de que no come desde las 6 de la tarde, cigarro y piscola, y tú así... Y cuando uno es niño y llega tu y está ahí durmiendo y llega tu papá, quien sea que te cuida, a decirte como, yo te quiero mucho. Yo te digo, oh, concha de madre, eso es... Es muy bueno. Eso es como chistoso, borderline, trauma, sí. Estar un día manejando así, oh, ¿verdad que...? Sí, y lo cuático de eso es que la vida te puede posicionar en un momento en que tú seas ese papá diciéndole bueno, eso a tu cabro chico, te quiero mucho, sí. Sabiendo todo el efecto que va a tener. O dar las buenas noches con tufo a vino, es de las weas que me cargan. Sí. Sí, de más. Así que no. Sí. Así que no. Pero es verdad, es que ya la gente que me ha conocido hace el último tiempo ya no. Pues tú el otro día en el Luca y Socias contó una historia de pendejos curados del Luca. Y bueno, fue brige porque ya se me acabaron, pues. Era una de las últimas que viví, ¿cachai? Con el Luca, como afuera de un bajón, que pedí como 3 completos y me quedé dormido. Oh. Y entonces no me los pude comer. Pero lo mejor era, yo le decía al Luca, mi técnica para no vomitar es escupir, no sé qué, entonces escupir toda la salida que tengo en la boca. Toda. Entonces, solo pero cada vez. Es peor. ¿Es peor? Porque te quedáis seco. Sí, pues yo estaba así. Y cuando te quedáis seco, la arcada es menos contenible. Ah, yo pensé que era al revés, pues como que la saliva te inducía la arcada. No, porque si tenéis saliva, podéis tragar. Y al tragar se te devuelve todo. Ah, sí, pues si no que sí, pues si no que hay... ¡Bah! Y no hay nada que lo detenga. Oh, bueno, sí. Sí. Bueno, ¿viste? ¿No les pasa que sus gatos los quieren más cuando... O sea, Socia no, pero no los quieren más cuando están curados? Como llegar buena así pregunta. Como de carretear y llegáis curado y el gato se te sube encima así. Como... Es que uno está más cariñoso y el gato a veces como que... Se aprovecha. Dice, este buen yogur cocido, así que... Voy a dormir. Sí, yo creo que los gatos son... Llego cocido, así que... Bola de pelos. Sí, no, yo creo que los gatos es como cuando tú decís, no, si me quiere mucho es porque tiene frío y se quiere poner cerca tuyo. Como una mezcla de eso. Es verdad. Me gusta mucho el video de la niña que dice, vomita. Me encanta. Sí, bueno. Pero oye, bueno. Y hablando de adolescencia, de curadera, el 2013... Se estrena una consola que marcó muchas generaciones, me refiero al PlayStation 4. ¿Quién no desató los peores epítetos en contra de sus mejores amigos jugando PES en el PlayStation 4? Que fue el juego que más jugué, ¿eh? Yo no soy un gran jugador de PlayStation 4, pero sí vi, me vi diciéndome weas espantosas con gente que quiero mucho por un juego de fútbol. Me vi diciendo, no tomé. ¿Ah? Weas espantosas. ¿Sabes qué? Y a mí me pasa que... Esto es como mi... El PlayStation es como mi alcohol. ¿Por qué? No. De hecho, lo dijiste con la tonalidad y la cadencia que lo dice al borde de decir una mamá. Dijiste, el PlayStation... Mira, no lo dijiste como mamá, pero pegaste en el palo. El Play... Porque no dijiste PlayStation. Dijiste PlayStation. ¿El PlayStation? Eso, ¿el sí, PlayStation? Eso. Estás jugando PlayStation. Lo dijiste así. Así de poco lo jugaste. ¿El PlayStation? No entiendo cómo están todo el día ahí. Dele que suene. ¿Sabes qué, pavo? Métale con el PlayStation. No hace la cama, no la da la losa. No, te juro que no sé ni siquiera cómo luce el PlayStation 4. El PlayStation 4 es negro, pero es medio redondito, puede ser. No, es el 3, este es el 4, es como una hueá cuadrada. ¿Y qué juego jugabais? Yo honestamente en este solo juego juegos de fútbol con amigos. Es que yo soy Nintendero 100%. Sí, igual. Yo soy full Nintendo. O sea, un poco, sí, por eso el Play nunca me... Entonces, el Play, pero aquí jugaba, y ¿sabéis qué? Yo soy un muy, muy mal jugador, moralmente hablando, de juegos de fútbol y eso. Porque lo que más disfruto no es el juego de fútbol, es someter los pensamientos y la emocionalidad de la otra persona verbalmente. Eso es lo que me da de risa. Eso es lo que disfruto. Quebrar a la gente. Me gusta, sí. Eso es lo que disfruto. El juego,
El juego, de hecho, Roberto ha sido víctima de los juegos mentales. ¿Y el fútbol como que te permite más eso, sí, que otros, pues, juegos? Sí, sí. Una vez un amigo me echó en la casa. Me dijo, ¡ándate, ándate! De picado. De picado, sí, de picado, sí. Es que debes haber sido desagradable. Sí. No, sí, muy, muy, muy desagradable. Así que... ¿Y te fuiste? No, le dije, ya, pues, weón. Me dijo, sí, no, disculpa, weón, no. Y también soy picado, también yo soy picado. O sea, no solo de un lado para el otro, cuando a mí me súper picado. De hecho, cuando acá juego y pierdo, me voy para dentro. Yo igual soy picado. Sí, yo soy picado, sí. Sí, yo también soy picado. Pero sí, una linda consola de, ¿cómo se llama? De diversión en grupo, no tan para mí personal. Sí, oye, ¿y sabéis quién nos trae una sorpresa respecto de un juego el día de hoy? Me contó un pajarito. ¿Sí? Hay un pajarito que me contó de lo que se viene hoy día de parte de nuestros amigos pajarracos. Así es. Porque tiene que ver con un juego. Sí, y ya se escuchan los cacareos de fondo. Ya se están escuchando los... Sí. O sea, no sé, yo lo escucho. Yo lo estoy escuchando en mi corazón. Sí. En mi corazón. Ahí viene. Ahí viene. Porque así es, son los amigos de Coding Chickens que... El paso de electrónica al otro rico, parece que era un bono. Mira quién viene llegando. Y con una sorpresa, porque tenemos un adelanto exclusivo, aún no está disponible, pero lo estará muy pronto, los pueden ver en pantalla también. Es el nuevo juego llamado Flappy Enter, donde... Ay, weón, hicieron un juego. Así es. Los Coding Fucking Chicken hicieron un juego. Y adivina quién está en la cima. No. ¡No! Prepárense para la experiencia Coding Chickens, porque sí, llévales tu proyecto web y deja que los mejores programen como vuelto loco. Miren cómo programa Enter the Chicken. Y en su momento de rato libre, en el bloque protegido, como corresponde, y en horas laborales, ¡juega Play! ¡Sí! ¡Miren cómo juega Play! Oye, en Flappy Enter tienes que aletear lo más rápido que puedas para sortear los obstáculos. Y Coding Chicken estará sorteando premios para los ganadores. Que exactamente. Nunca me van a superar, pero puede ser después. Oye, ¿hembra está ahí en la cima? ¿Si se meten ahora está ahí en la cima? Sí, mira mi puntaje. ¿En serio? Está ahí en la cima, entonces si se meten ahora van a poder competir contra Pablo San Martín. Y si no quieren hablar de juegos... ¡Qué rabia, aleteo! Oye, y si quieren hablar ya no de juegos, sino de proyectos web, llévale tu proyecto web, llévale tu proyecto digital a los... Eso. Más capacitado. Lleva así tu proyecto es. A Coding Chickens. Cuéntale lo que estás soñando. Cuéntale las locuras que tienes en tu cabeza y ellos las van a hacer posible. Ajá. Así como hicieron posible el juego que pueden ingresar. Vamos a poner Flappy un link. ¿Cómo acceden? Hay un link en los comentarios. Bueno, pueden meterse ahí en los comentarios. Va a haber un link. Check. Para el link en la descripción del juego. Así se premiarán los mejores puntajes con un peluche y también a quienes compartan la imagen jugando. Así que se acabó de verme aleteando a mí nomás. Eso, ya es hora de que muestren sus propios aleteos. Para jugar, en el fondo tienen que aletear. Sí. Y el monito va subiendo chiqui, o bajando. Chiqui, chiqui, chiqui. Así que, ¿cómo se llama el juego? Ah, Flapping Enter. Así que eso, gracias amigos de Coding Chickens. Y ya van a ver también las cosas maravillosas que estamos haciendo junto a ellos, juntos a los mejores en proyectos digitales Coding Chickens. Sí, oye, yo quiero transparentar que en el programa voy a estar utilizando esta cosita porque parece que me enferme, parece tomada. Que me la enferme. Es que sí. Mucha gira. Oye, sí, oye, ya. Gira. Yo quiero aprovechar. Quiero aprovechar de mandarles un agradecimiento gigante. Primero a mi compañero de aventuras, Roberto Delgado. Skinny Robert. ¿Qué? Skinny Rob. Skinny Rob. Es que así, es que esa es su versión de su versión de gira nocturna. Sí, Skinny Rob. Skinny Rob. Lo vi en su esplendor. ¿Lo viste Skinny Rob? Sí, sí, sí. De día, Roberto Delgado, trabajador. Sí. De noche, Skinny Rob. Skinny. Totalmente. Uh-huh. Gracias Valpo, Skinny gracias Rob. Conce por recibirnos en esas hermosas 4 funciones que tuvimos en total en 2 días. Fue maratónico, lo pasamos muy bien, la gente muy amorosa. Y nada, gracias en verdad por agotar esos shows. Próximo fin de semana, Temuco. Oye, y también es muy de la primera gira de la vida, uh-huh, enfermarse. Sí. Porque se duerme poco, sí. No se come. Se hueve harto. Se hace harta comedia.
Se acepta comer. No, y de verdad, nada, pues, esos son los costos, pero de verdad. Sí. Y se habla caleta también, pues uno pasa hablando y apretando la garganta. Así que. Eso. Así que perdón si hoy día no tengo la mejor voz. La mejor voz. Sí. Oye, y hablando de mejores voces, mejores shows, en el fin de semana hice también los primeros shows que he hecho en casino. Estuve en Puerto Varas y en Coyhaique. Cachete. Agradecer a la gente que fue y que. Nada, le puso mucha onda porque es otro estilo, pues un casino, en el fondo hay harto ruido, pero fue tanta gente y como que estuvieron tan motivados que se hizo una capa sonora que aisló el show completamente. Así que gracias Puerto Varas, gracias Coyhaique y nos vemos este sábado en el Dreams de Iquique. Iquique, wow. Zona Norte, sí. ¿Y cuál es tu avatar de gira? ¿De gira? ¿Sí? ¿Como de mi mood de gira? Sí, o sea, ¿como tu personaje de gira? Oh, oye, no sé. ¿Sabes qué? Me sentí un poco como... Puta, Álvaro Salas sube unos reels. ¿Ya? Donde como que va a la gira de casino. Y va como con un traje, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabes qué? Me dije, oh, Brigio, me sentí un poco en ese avatar. Como llevé una camisa porque para no andar tan indecente, porque igual es casino, la gente va a arreglar. Claro, y claro. La llevé como una weá. Y luego llegué, me acosté, me tomé un café, me puse la camisa. Oye, ¿qué le dijo un chileno? Pero sí, igual después acostarme al otro día, igual dije, oh, loco. Skin de comediante de casino. Skin de humorista. Eso, humorista. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Y aparte, como el casino te genera, el casino genera como cierta, ¿cómo decirlo? Distancia. Claro. ¿Cachai? Los remates son un poco más marcados. Entonces te da como una, ¿cómo decirlo? Como te da el sonsonete. ¿Cachai? Como de humorista. Porque claro. Igual es necesario. Pues, tenés que ser más histriónico. Tenés que ser más histriónico porque está muy lejos la gente. Exactamente, como en el teatro. Claro, en los bares tú de repente puedes ser súper sutil porque la gente está ahí, sí, literalmente. Sí, y la miradita. Sí, güey, pero acá la weá es lejos y no, los casinos tienen una barra entre medio. ¿Cachai? Claro. Entonces hay ruido, hay distracción. Entonces cuando rematáis la weá tiene que sonar así, ¡nanana! Nanana, ¿cachai? Y dije, oh, Brigio, me gustó. Y me gustó, ¿eh? Me gustó. A mí me fascinan los humoristas. O sea, nunca lo digo como en un sentido obvio, peyorativo. Me encanta el humorista y me encanta también como la capacidad de adaptar los chistes, que a veces los puedes como hacer, contar muy así de bar, en la intimidad, sí, poder adaptarlos como una wea más como... ¿Cachai? Explosiva. Como más explosiva, sí. Debería usar un sombrero, siento. Ya como pero tener como un skin. Alto, como sí, del Dom Dimadón. Ya, del dueño, oh. El dueño del Domodim. Qué bueno que tener un skin de... Pero ese es como Bombo Fica, pum. Es como de blanco entero con un gorro... Claro, sí. Pero le daría la vuelta igual. Sí, ¿sabes qué? Igual sería bacán. ¿Sabes qué, weón? Hoy, Pau, te encuentro mucha razón. Voy a tener un skin de show de casino como de traje. Sí, oh, pero bueno. Con sombrero. Llegaré para el. Sí, con una wea, pero para puro wea. Con boina. Sí. Así como. Voy a empezar a hacer así mi show de. ¿Weón? A este Goldón Dimadón. Sí, pues. Pude haber muy cercano al bombo, weón. Sí, es verdad. Sí. Pero voy a tener un skin de casino. Es no sé si llego Iquique, para el siguiente te voy a ir con skin. Ya, ahí entonces tienen que ir a ver a Ignacio Socías. Y bueno, nosotros también seguimos con la gira con Roberto y también invitadísimo y invitadísima gente de Santiago, el show Dantesco, que hacemos dos veces al mes en el Comedy. Exactamente. Oye, Roberto, Socía, yo y un comediante sorpresa. Un comediante sorpresa. Tenemos la próxima semana, el día... 24, si no me equivoco, 22. Sí, tenemos el día 22. Par de patos, nos vemos en el Comedy, gente. Y ojo a la gente del viejo continente, ¿eh? Solo digo eso. Solo estar atento. Todavía no puedo decir nada, pero ojo a la gente. La tiro. Solo digo eso, ojo, atento, atento, simplemente uy, atento. Uy, que va a estar bueno el próximo año, gente, sí. Ya. El tema de hoy día me gusta mucho. Sí. Creo que es un tema interesante y también complejo de abordar. Sí, y hace tiempo lo teníamos en carpeta, así que me gustó que ya por fin lo lanzamos. Sí, hoy día vamos a hablar de el talento. Ya que estamos hablando de shows y desarrollo profesional, ya, sí. Es interesante hablar del talento al día de hoy, porque me pasa que parece ser que vivimos en una época en que todo el mundo está muy preocupado de mostrar sus talentos, de encontrar su talento, de encontrarse bueno para algo y poder mostrarlo. Sí, la cagó que como que en redes sociales de alguna forma... finalmente mostráis todo, pero parte de eso es mostrar como... Todo el tiempo los talentos, lo que eres capaz de hacer. Y eso me sorprende mucho porque de alguna forma te presiona a tener algo que mostrar todo el tiempo.
Me sorprende la gente que muestra todo también en redes sociales. Como que no hay una esfera de algo que así para ti mismo, sino que todo es una cosa que está diseñada para ser vista por otra persona. Sí, y sabéis que, y no solo es ser visto, sino tenéis que ser bueno, ¿cachai? O sea, yo creo que una de las mejores weas que te pueden decir al día de hoy, o sea, siempre, pero sobre todo el día de hoy, es como, qué talentoso. Sí. ¿Sí o no? Sí. Como, ¿y sabéis qué? Se busca mucho ese como esa validación desde el talento. Pero no sé si te pasó, pero yo recordaba que desde chico para mí fue una como una presión no ser bueno para algo. Recuerdo exactamente, si yo tuviera que recordar mi época escolar, yo no era bueno para los deportes. Sí. No era Mateo, no era particularmente Mateo. Sí. No era, ¿qué más uno puede destacar? No era músico, no era artista. Entonces, literalmente yo a veces decía, bueno, no soy bueno para nada. Sí, literalmente no soy bueno para nada. Sí, y cuando te preguntaban qué quería estudiar, decía como hartas cosas. Como era como esa persona que no tenía como... Sí. Decía como, no, ¿cómo puede ser como ciencias o lenguaje? Tenía una lista, como, me acuerdo. Ya. Yeah. Que era muy estúpida. Pero era muy diversa, ¿no? No, era como abogado, psicólogo, chef. Me acuerdo, siempre me acuerdo esas tres primeras. Bueno, es que me identifico mucho contigo porque a mí también me pasaba eso, que yo sentía que no era buena para nada en particular, entonces tenía también como un popurrí de cosas que quería hacer. La cagó porque, claro, de alguna forma es como todo lo que, si ahora lo pienso para atrás, era como todo lo que alguna vez demostré algo de aptitud, ¿cachai? Sí, a mí me pasaba que cuando chica... Mi familia siempre me incentivó como las aptitudes artísticas, pero plásticas, como dibujar y todo eso, que quedó demostrado en el capítulo pasado de Medio Panorama, déjame decirte, sí, vamos 2-0. 2-0 y no. Atento a la próxima semana, el capítulo de la próxima semana, que no voy a seguir. Vamos a ver si hay vuelta en marca, parece que va a ser un 3-0, todo indica que va a ser un 3-0. Pero, no quiero predisponerlo. Pero sí, pero para toda la gente que no sabe de qué estamos hablando, en media semana tenemos un spin-off que es Medio Panorama, donde salimos a hacer algunos panoramas para darle alguna idea de qué hacer, por ejemplo, en el verano, por ejemplo, en alguna vacación o simplemente un fin de semana, pueden ir a Medio Panorama. Hay dos capítulos arriba, están en el YouTube de Dantesco. Oye, y a mí me pasaba que me inculcaba mucho como el desarrollo artístico, pintar y dibujar y todo, pero yo siempre tuve una inquietud musical. Sí, bueno, de hecho esa me dije como que yo no sabía, me lo enteré recién. Mi abuelo era cantante y toda mi familia de ese lado canta muy bien. ¿Y qué cantan? Y tocan instrumentos. Mi abuelo cantaba bolero. ¿Cachai? Y ¿cuáles son los boleros? Como Luis Miguel. Ah, ya. Pues, pero los que se basaba en Luis Miguel. Sí. Lucho Gatica. Y toda mi familia canta muy bien. Mi mamá canta muy bien, mi hermana canta y la música así, piano, la voy a cantar. Y mi tío, guitarra y toda la weá. Y yo no canto bien, pues. Que soy la única persona de ese lado. ¿O no cantáis tan bien como ellos? Ese es el punto. Ese lado, porque te he escuchado cantar y no cantáis mal. Yo encuentro que no canto mal, ¿cachai? Pero claro, es, pero siempre en mi familia fue como, no salió con el don, no salió con el don, ¿cachai? Oh, y es como, filo, tenía otros dones como dibujar, ¿cachai? Pero yo siempre tuve como esa yayita musical cuando adolescente. Me compré un teclado, me compré un bajo. ¿Y soñabas con ser como la líder de una banda punk? Obvio que basé toda mi personalidad en ser la líder de una banda punk. Y me gustaba el punk porque en el punk no tenía que tener un talento musical, solo actitud. Solo la actitud. Pero yo tampoco tenía la actitud, ¿cachai? Es que igual la actitud músico es difícil. Sí, es difícil. Entonces como que me pasaba que siempre tuve como ese talento como no desarrollado y por ahí después, claro, cuando perdí las habilidades gráficas de muy niña, me metí al taller de teatro, me metí a todas las weas y nada en mí prosperaba. Es que al punto de asumir que no tenía ni un talento. Como el capítulo de Patricio Esponja, de cuando Patricio se quiere ganar un trofeo y no puede, y Bob Esponja se lo gana todo. Insoportable. Y después se gana el trofeo a no tener ningún trofeo. Sí. Oye, Pau, ¿y tenéis bolero favorito? El último café. No me acuerdo del el autor desconocido. No era desconocido, pero no me acuerdo. Sí. Ya. ¿Los Ángeles Negros tocan bolero? Me parece que sí. Sí, yo no sé si. Hay uno que me gusta mucho que se llama Debut y Despedida. Que no sé si es un bolero técnicamente, bueno. Pero ahora que lo pienso. No me acuerdo bien. Por decirte alguno, pero es muy.
Muy bueno. Yo pensaba también cuando decía ahí como la weá de buscar el talento. A mí igual, ¿sabes qué me pasó? Pero tú, no sé, pues, me metí a jugar ajedrez, me acuerdo. Ya pensando que podía ser bueno. Pero había unos weones que los papás lo metieron al club de ajedrez. Ay, y eran tres hermanos. Siempre, y bueno, me volaban la raja. Obvio. Ya, y así me pasé mucho tiempo, era malo para la pelota. Igual jugaba al arco. Igual, para los deportes, para los nula. Deportes muy malo, ¿sabes qué, amigo? Muy malo. Onda, yo nunca, tengo 32 años, nunca en mi vida he hecho la invertida. En serio, ya. Nunca. Pero es difícil, he igual. Hecho la invertida. No, y aparte que ya pasamos así la edad. De mala. Así de mala. Ya pasamos la edad donde era más posible, porque. No, no, o sea, yo ya no lo hice, ¿cachai? Ahora sí. No. No sé lo que es. Yo ya entré súper tarde al deporte por lo mismo, porque aparte era malo, entonces después es difícil. Sí, es wea. Difícil sumarse. Pero, ¿sabéis qué? Haciendo memoria en este programa, me acordé de algo, weón. Me acordé de una weá como súper coyuntural en mi existencia. ¿Ya? Que de hecho, alguna vez se la conté a los chicos trabajando, pero me pasó que, bueno, era malo para todo. Ya era malo para todo. Literalmente, me acuerdo que era una presión ser malo para todo lo que era socialmente valorable. Sí, ¿ya? Sí. No era particularmente atractivo, era como, no sé, no hacía nada. Pero una vez me tocó un acto actuar y me pusieron en la actuación de un acto como... Que era un acto... Puta, creo que todos los colegios hicimos eso, que era un acto como sobre la seguridad como evitar robos. Y el acto era un noticiero. Prevención del peligro. Y era un noticiero. Entonces como que pasaban cosas, weón. Y recuerdo como haber sentido la presión de que yo no... Yo era ¿Y fuiste el conductor? Era solo el inicio, era completamente irrelevante. Pero yo sabía que tenía 3 segundos o 4 segundos para hacer algo. Y weón, Pau, como que me acuerdo haberme obsesionado al punto que yo le decía, mamá, tengo que llevar algo que sea, weón, buena. Y la weá de mi mamá como, weón, ¿qué querís? Como, y cacha estaba, yo le pedí, dije, ¿podemos comprarme una calva? Porque leía la weá Cruz Johnson. Entonces mi idea era ponerme como toda la piel como de café solarium y una calva. Y bueno, dije, con eso la voy a romper. Y mi mamá me dijo como, no hay forma humana que use mis 3 horas libres del día en conseguirte una calva. No hay forma. O sea, bueno, loco, salgo a las 8, me acuesto a las 11, no voy a estar pintándote. Ya como que me paró los carros. Y después dije, ya, bueno, no sé. Una, y bueno, nada. Y en un momento mi mamá me dijo, mira, podemos ir al mall y vemos qué hacemos, ¿ya? Y bueno, en el mall dije, bueno, no, tengo que distinguir, no puedo ser que... tampoco encontré una calva en no, el si mall. No, si es imposible, no mi vieja está así, no es muy posible ni al día de hoy. Sí, súper difícil ponerse una calva. Sí. Bueno, me voy a creer que ya en el mall dije, bueno, pasé como por una tienda de disfraces y dije, esto es lo mío, bueno, esta va a ser mi weá. Vi un objeto y que de hecho, curiosamente, bueno, haciendo así el fin de semana, lo encontré. Y bueno, me compré un objeto, me compré una weá así y dije, con esto la voy a romper, bueno, necesito al menos conseguir algo. Y me voy a creer que, claro, yo tenía que leer la noticia, saludar así como, buenas noches, hoy día las noticias, y después partí el acto, si yo de verdad tenía 2 líneas en la weá. Bueno, y me acuerdo... ¿Qué año? ¿De cuánto de edad estaba yo? Sexto básico, me acuerdo de el día entero. 11 años, más o menos. Sí, 11 años, bueno, todo el colegio mirando y en un momento yo dije, bueno, necesito lograr que esto como que valga la pena. Y bueno, me tocó la weá, llevaba mi cosita aquí abajo y en un momento y es como ya, 1, 2, 3, acción. Y bueno, parto y como que parto leyendo y digo, como que no veo, ¿cachai? ¿Sí? Y saco mi ¡no, lente. ¡No! Y empecé a leer y recuerdo, este era mi chiste, y recuerdo que en la primera fila un estudiante de origen surcoreano, Kevin Hu, se caga de la risa. Y yo dije, no puedo creerlo, concha de tu madre. Lo hice y el colegio se empezó a reír. Y recuerdo que después el acto como que se apagó la luz y siguió en otra parte. Y era como, bueno, esto es... creo que acabo de tocar el cielo. Culo. Concha de tu madre. Creo que acabo de tocar concha el cielo. Concha tu madre. Y dije, bueno, y sabéis que se me había olvidado. Oh, se me había olvidado hasta que encontré esta mierda. ¿En serio? Y yo dije, weón, y lo encontré súper tierno. Dije, tu primer... Fue acercamiento a la comedia, tu primer sentir cómico. Pero, weón, a lo que voy que no me interesaban los chistes ni nada. No. Pero ¿sabes qué sentí? Que de pronto valía para esas personas. Como que de pronto, se me acercaba gente y decía, oye, muy bueno lo de los lentes, weón. Estás crazy, culiado. Me acuerdo, Kevin, loco, Kevin, es que la risa... Yo no necesito... Oh, y en esa... Oh. En esa edad y en todas las edades, la aprobación del resto... La aprobación... Con algo que se te ocurrió a ti es... Había gente, el elixir de había la vida. Gente que decía, a ver, me lo puedo probar. Si se me pega favor, el talento. El talento, una vez veía que en el fondo buena comedia.
No, pero es que yo aparezco Edna Moda, pues, conche tu madre. Oh, conche tu madre, qué risa. Yo estoy, ya estoy para el casting de Lo Increíble, po, güey. Oh, qué risa. Compañero, escúchenme. No, la... yo espero nunca usar lentes porque yo me veo muy mal con lentes. Pero quizás no tenéis tus lentes. No, me he probado mucho. Ah, yeah, muy yeah. mal. Muy Ay, mal. Sí, bueno. Lente óptico. Claro, los de sol son otra. Sí, otra onda. Bueno, pero eso me pasó con el talento. Dije, ¿sabes qué? Igual dentro de todo uno... Finalmente el talento igual sirve para que el resto te apruebe. Es una forma de mostrarte como una persona legítima sí. y valorable por el grupo. Y de tu anécdota rescato algo muy cuático con el talento, que es circunstancial. Benicio. O sea, en algún momento algo pasa azarosamente que hace que digáis como, mierda, para esto soy bueno. O sea, es sí, que me recordaste que yo para la única wea que era buena era para dar discurso. ¿Ya? ¿Y te ponían a...? Como en la familia, el brindis de Navidad, por ejemplo, Pasión. Lo hice yo históricamente por años. ¿Y qué va a tener y el discurso de sí, y el discurso de como de cuarto medio. Nunca, la que hablaba bonito. Sí, nunca como el institucional, caché, me cargaba como el podio y la weá, nunca participaba de eso, me cargaba. Yeah. Pero siempre es como, oye, alguien diga unas palabras y todo el mundo como, y me miraba a mí y yo siempre decía las palabras y las decía. Pero no decís, queridos, no eres la que leía el curso, o sea, como el No, el yo improvisaba de... y toda la weá, y ahí caché que mi talento era el bla bla. Era el bla bla, era el chamullo. Exactamente. Que un talento también. Y es que esa es la weá, y eso sí. es lo que quería hablar respecto del talento, que uno suele conceptualizar el talento como bailar, cantar, dibujar y como actividades súper concretas donde es vistoso. Tu aptitud claro, como... para algo. Pero la verdad es que los talentos o las facilidades para hacer las cosas tienen que ver con weas mucho más como crípticas, ¿cachai? Como por ejemplo, ser gracioso, hablar de corrido o ser elocuente, mejor dicho. O como, no sé, como otras weas que tienen que ver con, por ejemplo, escuchar. Sí. Es un talento. Sí. ¿Cachai? Como que yo, o es una habilidad que hay que desarrollar o tener como motricidad fina. También es un talento, currolar algo, ¿cachai? Como sí, reparar ¿no? cosas. Es que a la gente que le pasa algo hecho mierda y te lo arregla, de la wea, nada, sin estudiar, esa weá también es un talento. Entonces como que me pasa con eso, que siento que las instituciones o la vida, la familia, te inculca talentos como estas máximas de cosas para los que tenéis que ser bueno, cuando en verdad la aptitud es mucho más... diversas, ¿cachai? Claro, como que no es tan centrado como en el catálogo que te ofrece Exacto, el colegio sí. o la familia, porque en el colegio es verdad, pues yo nombraba cosas y, oye, no era bueno para nada. Y claro, no era bueno en las cosas que se premiaban escolarmente claro. o como que la educación. Sí. De hecho, te iba a proponer como que pasemos, porque igual no hemos definido tú qué es el talento, ¿cachai? Yeah. Porque es súper, es verdad sí. lo que decís, es como bien esquiva la... ¿Cachai? Porque técnicamente no es ser bueno para algo, propiamente solo eso. En no, el fondo, ¿cachai? No. El talento, la definición como aptitud, aptitud es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad y está vinculada a la aptitud o a la inteligencia. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad y suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación. Eso igual es como lo que siempre se habla, como de... Ya, ¿de dónde viene el talento, cachai? Como de qué... ¿Es que naciste con eso? Como que naciste con la... Yo sabiendo personalmente tocar guitarra. Creo que nadie nace talentos. Entonces ya, el talento se... Sí, o sea, a ver, ya, no, me pasa algo muy cuático. ¿Hay cachado ese concepto que es como el ángel? Tiene ángel. ¿Sí? Sí. ¿Hay cachado? Sí, a mí me pasa que hay artistas que a veces escucho por primera vez y digo, esta persona es muy talentosa. Porque ya, como que lo tiene, ¿cachai? Tiene como el ángel o como el carisma. ¿Lo tiene o como lo que tiene? O como que lo tiene. Sí. No sé qué, pero lo tiene. Brigio, pero me pasa que... no es porque esa persona nació como con un don, ¿cachai? Claro, como un don que, dado del cielo, exacto, como una cosa como casi sí, que... Sí, no es un regalo, ¿cachai? No es una persona que alguien ungió en una aptitud o facilidad para hacer algo, sino que es una persona que tuvo la suerte de a corta edad encontrar para lo que era bueno y además poder desarrollarlo. Bueno, dentro de lo que teníamos en pauta y que me hace mucho sentido con lo que decís tú, es como que, claro, el talento es una manifestación de la inteligencia emocional de alguna sí, forma. Sí, exactamente. Y es un como una aptitud o grupo de aptitudes, porque en el fondo no es una sola, ¿cachai? Para realizar una tarea determinada, pero es brigio que, claro, que de alguna forma
tiene que ver como con la inteligencia emocional por otro lado. No es solo como está en el pan tocar, sí. tocar guitarra, como no es solo el prodigio. Como, no es lo como, procedimental. Como, claro. Sí, ni lo intelectual siquiera. Tiene que ver con la inteligencia emocional porque tiene que ver con conocerte tanto a ti mismo que y conocer tanto como la manera en que reaccionáis a las cosas, a tu vida, o cómo eres tú, o cómo eres tu entorno, que podáis buscar como, puedes encontrar eso, algo que te es fácil, te apasiona, te mueve, y para lo que eres relativamente bueno. Claro, porque es como una mezcla como de, no sé, pues de desarrollo personal, sí. como de aptitudes, de carácter, y que todo eso hace que, porque es verdad, quizá el problema, o sea, como cuando tú lo asocias mucho como algo heredado, es que casi que es determinista, es como hay gente que lo tiene y gente que no. Como sí. que no tuvieras nada que hacer al sí, respecto. Sí, como sí, que sí, si sí. no lo tuviste, simplemente no eres como uno de los escogidos y es bien eso te puede matar forma, el alma. ¿Cachai? Mira, sí. me encanta el comentario de si pueden bajar un poquito el chat, solo un poquito. Ahí está. María José Espinosa dice: mi talento, armar muebles. El origen, armar un ropero a los 6 años porque llevaba mucho tiempo embalado. A eso me refiero con qué circunstancial, caché. Quizá ya no te podéis ganar un Nobel en armar muebles. Claro. Pero esas weas tienen que ver con la ambición, con la carrera, con otras weas. Con otras ¿caché? Cosas, pero, claro. Pero descubrir para lo que eres bueno no necesariamente es en un punto determinante de tu vida. No es como en la niñez solamente, sino que puede ser en cualquier momento. ¿Cachai? Y por lo tanto es una búsqueda y que requiere inteligencia emocional finalmente. Claro, y por ejemplo, no sé, por otro lado dicen ya, pero la gente que es talentosa desde muy pequeña, por ejemplo, Messi, ¿ya? Como el mejor jugador de la historia del fútbol, bla, bla. Ya, pero a Messi es un niño prodigioso y todo con habilidades que lo tomaron, se lo llevaron a un lugar para que fuera la máquina y el dios del deporte que hay. Claro, como que lo tomaron de muy pequeño, ¿cachai? Es que esa es la cuestión, quizás no es como que sea una cosa heredada, pero como se desarrolla de tan niño, como que se asocia a ser algo como... Sí, y ahí claro, ¿cachai? Como que... Como heredado, pero es porque lo hiciste y muy pendejo. Y el cerebro del niño es una esponja, ¿cachai? Entonces como sí. que... ¿Cachai? Son niños que hablan como 5 idiomas porque los papás le hablan un idioma y simplemente lo aprenden. Sí, sí, bueno. ¿Cachai? Así de fácil en la verdad. Bueno, es que siempre está el fenómeno del papá taller. El papá sobreestimulador. Que obsesionado con que su hijo tenga un talento, lo mete a taller de la hueá que sea. De que el papá sea. Es malo. Fuera el papá es como malísimo para la pelota y dice, no, es que oye, lo meten proyectando de... inseguridades no, de una, y frustración de una manera. Que el papá vale callampa, lo mete a piano, a piano, fútbol. A piano, siempre a piano. A clases de inglés, porque yo no aprendí inglés nunca. Y la weá hay clases de inglés y tal. Pero hoy el inglés es muy importante. La herramienta, sí. Sí, y la te va a llevar muy lejos. Pura weá, como si el cabrón sí. chico fuera un Pokémon. Como que tú le puedes enseñar ataques, weón. Sí, sí, sí. Y si quiero que mi hijo aprenda hidrobomba, surf, para pa ir de vacaciones. ¿A tu hijo en qué? Si tuviera que poner un taller para que sea talentoso. ¿De qué sería? Y full proyectando, metería taller de piano. Sí o sí. Sí o sí. No, dejo culiado lo que... Nunca lo que esperé que fuera el papá piano. Soy el papá piano. Puta la wea. El papiano. Soy literalmente el papiano, sí. Creo que el cabro chico... Toque Wagner, culeaba a los 5 años. Oh, qué genial. Antes de que dé un beso a saber tocar la novena. O sea, como esos de TikTok, que es como, estaba tocando piano en el aeropuerto y llegó una niña china con un violín. Sí, la verdad se ponen así. Sí, sí, sí. No, la cago, quiero, de verdad sería el... Puta, ¿y tú a qué meterías a tu cabrón chico? Creo que a clases de... Judo. Sería un idol. Ajá. Sería un idol de K-pop. ¿A clases de baile? Sí. Nos iríamos a Sur Corea y lo meterían en un sistema de esclavitud para que no pudiese... La señora manager, sí. La mamá manager. ¡Tú eres la mamá manager! El papiano es la mamá manager. Con el toilet. Así, estaría así. Mirándole más. Sí. ¡Baila! 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 Así estaría, ¿cachai? No, para que sea un idol, a los 16 años me mantenga. La cagó. Sí, pero... y baila es increíble. Y después, cuando reciba millones de pesos, y, o sea, de no sé cuál es la moneda de Surcorea, el peso coreano, cuando reciba mucha plata y premios, diga, todo esto gracias a mi mamita. Bueno, dije, bueno, esa es la serie Luis Miguel, pues, básicamente. Eso es Luis Miguel, el sol de América. Es cierto, ya. Sí, ¿viste? Un weón talentosísimo. También pasa con los músicos clásicos como Mozart, Beethoven, también quiere. Bueno, es producto de la práctica de horas, de horas, de horas cuando eres niño. No es como, de verdad, no, yo creo más en persigue tus sueños
quien que nació con el don. Si tú lo deseas, pues. Total, ¿de qué es esa canción? De Digimon. Yo soy de la escuela de Digimon, pero así fervientemente creo en eso. Sí, es que igual. Mi iglesia, Digimon. Yo creo que también es como. La weá, loco. Digimon lo encuentro tan. Como un subproducto de Pokémon. No sé si es antiguo, pero como que soy tan Pokémon céntrico que Digimon me parece como casi que blasfemia. Como y aparte las evoluciones de Digimon son nada que ver. Ya Digimon es cualquier weá tazamón y una taza culeada que no wey. Y que si evoluciona es un ángel. Sí, con sí, nada que ver. Sí, la cagó. Sí. Igual Pokémon ya como en el Pokémon 1000 ya se puso así como bolsa basura mon. Como ya es que sin no idea. Había mapo, no había que hacer, sí. Es cierto. Oye, lo que te iba a contar, sí, es que por lo menos a mí en mi caso, una cosa que me ayudó mucho en poder ver como qué me gustaba hacer y todo eso, era lo contrario. Mi mamá fue cero mamá taller. Yo llegaba a las 4:30 de la tarde y yo era una persona que literalmente no tenía ningún estímulo hasta tarde. Y de alguna forma, tanta hora solo, además de generarme una ansiedad de estar en la casa, pero me obligó. Tenía talento para ver tele. Tenía talento para ver Mecano y Mentira el otro día. Ese era mi talento. Mentir. Hay gente que tiene talento para mentir. No, pero un talento para, ¿cómo decirlo? No aburrirme. No. Claro. Como estar solo mucho rato. Sí. Soy hijo único. Sí. No todos los amigos salen a jugar en la semana. Es cierto. Entonces, mi talento era como. El ocio me llevó a muchas cosas. Como hacer, no sé, como. Y a desarrollarte creativamente al final. Porque tenías que buscar maneras de no aburrirte. Pero era raro porque no era artista. Yo nunca fui ponte tú. Yo tenía amigos y amigas. ¿Y qué hacías para no aburrirte? No sé, inventaba cosas como. ¿Cómo qué, vos? Por ejemplo, yo armaba fuertes. Sí, como eso, como juegos, sí. O me pasaba que quería como jugar con las Barbies, pero me faltaba como un auto de Barbie. Entonces pasaba mi tarde haciendo un auto de Barbie con cartón. Claro, y después como cuando ya estaba listo y quería jugar, efectivamente ya me aburría. Sí, que ya había pasado la tarde, ¿cachai? Ya. ¿Como eso? Sí, me pasaba que cuando tú, no sé, pues tenías juguetes, me acuerdo, y como que cuando jugaba con juguetes, no solo era como que era como una teleserie, era como una película, había trama entre los juguetes, algunos se odiaban, me acuerdo que, no sé, el Power Ranger odiaba a Tarzán, ¿cachai? Lo tenían mala, porque tenían un temita... Porque uno tenía un enterito y el otro taparrado. Claro, el otro taparrado. Entonces tenía, no sé, como que me acuerdo que me entretenía. O claro... Un drama social, veo ahí yo. O de repente hacía cosas en la casa, claro, como que, no sé, desarmaba los muebles, armaba cuestiones. Sí. Y como que me... Claro, mi mamá después decía, tenés que ordenar el agua, pero como que me... Pero ¿no encontráis, brígido, que por ejemplo en tu mente crearais como escenarios dramáticos con tu juguete y ahora de grande escribas cosas? Claro, brígido, sí. Yo, por ejemplo, también era buena para dar bla bla básicamente para la charlatanería y hoy día trabajé con mi voz. No, es brillo que claro, de alguna forma igual se... Bueno, de hecho, mi gran habilidad era estar sentado, como así. Y estar pensando, bueno, pero hablando en serio, como que estar así como mi mamá siempre decía, bueno, es como un weón que no era tan hiperactivo, estaba así. Y claro, siempre tenía... Siempre tengo la sensación de que tengo la capacidad de como estar acá y decir como... Cerrar el ojo y como estar... Abstraerte. Sé estar mucho en mi... Es como mi... De hecho, diría que mi súper... Es tu súper talento. Bueno, hoy la va a ver como más. ¿Como aislarte? Sí, como de repente estar así como... Sí, ya. Bueno, y como, no sé, pues estar pensando eso. Ya, me imagino que pasa esto y esto estaría acá. ¿Cachai? Como me acuerdo una vez... Lo encuentro muy bacán. Pero yo no sabía que era algo. ¿Cachai? Claro, era como algo que... Exacto. Y de repente cuando lo que por me eso, pasaba... Por eso, inteligencia emocional es asumir que eso es... Algo tuyo, ¿cachai? Me pasaba que de repente tú pensabas una historia durante un mes y la iba retomando y de ahí ya me aburría esa historia. Inventaba como otra, pero literalmente para ver estar así. Heavy. Y bueno, me acuerdo, estaba de la... O sea, tú tenías capítulos en sí, tu cabeza. Sí, lo retomaba, ¿cachai? Como... En el capítulo anterior. Literalmente, ese era mi... Pero qué bacán, lo que me llevó una hueá muy vergonzosa es que una vez como el ex marido de mi mamá como un poco, no sé, como que me demoraba mucho en la ducha. Entonces como que me dijo... Puta, vamos a conversar, bueno, no hay más hombre en la casa, bueno. Y loco me dio una charla, como yo también soy hombre, bueno, y también estaba en la ducha, bueno, y yo sé por qué los hombres nos demoramos en la ducha, bueno. Yo sé que... La macaca, pues, ¿tú cachai? ¿Qué es lo que es la macaca? Y yo como, oh, bueno, no tengo la confianza con esta persona, no sé qué está pasando. Y yo literalmente en la ducha yo me ponía, bueno, largaba el agua, loco, me sentaba en la ducha y me quedaba así. Porque me generaba como más placer sentarme a pensar, weas, como con el agüita caliente. Sí. Y, weón, me dio una charla y yo ni siquiera
sabía lo que me estaba hablando, entonces. Oh, conche tu madre. Y mientras me estaba hablando, y dije, ah, parece que voy a tener que usar mi don. Y me puse. Salí de esa. Oh, loco. En el capítulo anterior, es que es me que imagino es... como la liga de la acción. Weón, pero aparte, que un. Que una persona que no es tu papá, porque por último tu papá dice que una persona como media X te hable de sexualidad, es de la weá más... Terrorífica. No, weón, no se lo doy, no se lo doy ni a mi peor enemigo. Sí, sí, weón. Weón, es como cuando... Y que no es tu papá, no es nada. Ay, no, sí, es como cuando me llegó la regla y no está mi mamá en la casa, sino mi tía. Claro, o como que la inspectora diga, bueno, lo que acaba de pasar, las niñas tenemos... No, sí, bueno. Como que siento que la charla de sexualidad, o quizás con la familia es más incómodo y con un desconocido no, no sé, Juan. No, con la familia también es muy terrible, pero al menos, no sé, hay otra sí, proximidad. Bueno, no. Sí. Bueno, pero en fin, lo que yo creo es que de alguna forma, dado eso, dado que de alguna forma todos tenemos algo con lo que crecimos y como que uno aprendió a hacer esa edad, entonces, igual todos tenemos... un talento que se muestre o por último sea oculto, si finalmente igual sí. Oculto digo como que no viváis de eso, ¿cachai? Como... Está bien preguntarse y, o sea, más que preguntarse, tener la certeza para lo que uno es bueno, yo siento, porque tenemos tan claro para lo que somos malos que por qué no tener con la misma claridad para lo que hacemos bien. Sí. ¿Cachai? Sí, siempre como... y cuando no sean weas nocivas, pues como no, miento regio. ¿Cachai? Y que de alguna forma son dos caras de la moneda, porque si mentís regio, quizás eres una persona actor. Muy creativa, o claro, voy a ser actor. Como sí, es que eso tiene que ver también ¿para con... ¿Para qué usáis? Para el lado oscuro, para el sí. lado... ¿Tú crees que los talentos siempre hay que desarrollarlos? No, también. Y bueno, yo tengo el caso de una persona, o sea, al revés, de como... Bueno, una persona que era un compañero de derecho que se vino de cine, hizo como al revés. Uh-huh. Y le dije, oye, ¿por qué salís de cine para derecho? Me dijo, yo amo el cine, lo que más me gusta en el mundo. Uh-huh. Y cuando se metió la carrera era tan malo, como que dijo que me rompe el corazón no tener talento para algo que amo. Sí. ¿Cachai? Entonces sí. Como que dijo, prefiero ser un abogado que le gusta ver películas que un mal cineasta. Porque nunca voy a ser bueno. Claro. Sé que no voy a ser bueno. Como que no tengo motrizmente el bueno. Y yo me doy cuenta, él tenía algo en su motricidad como... ¿Cachai? Pero para ser cineasta necesitáis como mucha motricidad. No sé, él que como que no Perdón, le gustó la... No, yo, él dijo que no le costaba mucho maniobrar cámara y eso es lo que le gustaba y se frustró. Ah, pero que ya. Hoy que... De pero igual, forma, ya. Pero quizás tenía otra área en la que desarrollarse, ¿cachai? Totalmente. Como dentro del cine con algún talento, sí. Pero él decidió, dijo, ¿sabes qué? Prefiero que sea como un hobby. Es Me cierto. Presiona mucho, sí. Lo paso mal. Ya, pero es que hay algo muy importante, igual nos estamos adelantando y tiene que ver con el bloque 2, de ahí lo podemos retomar, que es que es necesario hacer... de tu talento, tu carrera. Esa, para mí es un rotundo no. No, pues, o sea, es como... No necesariamente tenés que estudiar para lo que eres bueno. Ah, y, lo, claro, como... y lo heavy es que como que el mundo nos inculca lo contrario, ¿no? Claro, como encuentra para lo que eres bueno y desarrollate ahí y gana plata con ello. Claro. Pero... Sí, pues puede ser algo que sea para ti, por ejemplo, un talento que tú desarrolles para ti. Sí. Y que no todo está destinado como a ser puesto a prueba en público. O productivizable. O productivizable, claro. Sí, es sí. cierto. Como que en el fondo tenés que hacer algo con... Como, sí. Pero también a mí me pasa al revés. Como nunca no pensé... No, no es que nunca, pero en un momento dije, al revés, me quiero ganar la vida con lo que me gusta hacer. ¿Cachai? Como sí. con lo que creo que soy bueno. Sí, me, sí, sí. O sea, como... es como lo ideal, ¿no? Porque, como... claro, porque el trabajo no lo sentís como trabajo realmente. A pesar de que sí, siempre hay momentos... Es que eso, no es una utopía tampoco vivir de tu talento. Requiere mucho mucha pega igual. Claro, igual termina siendo... Eso es lo que me no ha pasado. No es una weá que te vaya a levantar y como hago esto tan fácil y me llueve la plata. No, tampoco es así. Claro, porque el talento igual tiene mucho como de lo que hablabas tú, porque de un componente de como de práctica, de carácter, de... Sí. No sé. Sí, ¿tiene sí, talento sí. oculto la gente o talento del eso. Cual ustedes no muestren siempre? ¿Cuál es su talento, chat? Cuéntenos, por favor, de cualquier tipo. ¿Qué talento como...? Porque claro, oculto es como que lo tenéis para ti, pero me falta un talento de, quizás con el cual no suelen mostrarlo. Como yo estaba pensando si tengo alguno como del tipo, no sé, como... Sí, a ver, un talento como... que nadie pueda esperar mío. No cocino bien, no toco ni un instrumento. Yo soy bueno para el ping-pong y la gente se sorprende. Soy ya. bueno. O sea, bueno para el creo que el pool... ¿Te recuerdas? Sí, sí. Sí, creo que igual soy buena para... Recuerdo esos cortes mágicos que tuve que hacer. Para los juegos son muy malas, para los videojuegos. Ah, ya, para la... Sí, a mí me gustaba ver videojuegos. Me encantaba ver a mis primos jugando, pero nunca jugar. Actitud de hermana chica. Sí, sí, pero me entretenía de verdad como ver jugar. Me encanta, de hecho, hasta el día de hoy.
¿Qué más? A ver, ¿para qué tengo un talento oculto? No sé, de verdad yo creo que no tengo talento, porque ahora que dije ya voy a decir un talento oculto, ya, honestamente tú me vas a dije, pregúntame a la gente, yo digo ya, un talento oculto. Yo creo oculto. Que tu talento es hacer hummus. Ah, bueno, por ejemplo. Bueno, hay gente que dice que cocino bastante bien. Yo creo que tengo bien. Un talento para el skincare. No sé, como de sacarle comedón y punto negro a la gente. Ya. Yeah. No sé si es un talento, pero me gusta mucho hacerlo. Pero te gusta, eso es que también pues, por ahí. Ah, hago buenos masajes también. Brígido, sí, bueno. Ese es un talento. Eso es un talento. Sí, sí, sí. Yo soy muy malo, muy malo haciendo masaje. Pucha. Como, pues ahí lo que me sorprende es que como que no te da ansiedad el masaje. Porque el masaje es una weá tan repetitiva que me pasa que me pongo ansioso. Como no, me tengo que mentalizar la, esa mucho. Esa es la gracia, po. Claro, no. Como que fluya. No, a mí me pasa así como. Ya, ¿cuándo se...? Acá esta wea así. A mí cocinar me pone ansiosa. ¿En serio? No, sí. A mí me pasa, claro. Ya, qué heavy. No, Brígido. A ver, ¿qué dice? Saber mucho el diálogo de los Simpsons. Es un talento. Talento, sí, mucho talento. Dar abrazos, dice una persona también. Es como esos weones que se vienen con abrazos gratis. Vamos a hablar de que en un eso pasó de un momento de ser como algo como muy como, oye, weón, hay gente que quiere cambiar un poco la mentalidad capitalista y la weá. Y pasó muy poco rato y me dije como, ¿por qué hay gente rara que se pone así abrazos gratis? La weá. No, tú y yo, para, pero te ponés Dani, te ponés con el cartel así, abrazos gratis. Sí. Era por la iglesia. Ah, era por la iglesia. Era por... En los meetups de Tumblr también hacían harto eso, oigan, no se rían. ¿En qué, perdón? Que no podía empeorar. Yo tampoco. ¿En qué contexto? ¿Una marcha, una performance en la iglesia? Hubo un momento en Tumblr donde hacían meetups, donde la gente se conocía como en Parque Bustamante. Y ahí abrazo. Habían varias personas que se ponían con cuestiones así como o sea, que yo prefiero pagar. Sí, yo prefiero pagar por un abrazo ahí que no. Sí. Oye, pero la wea buena. Alguien, quizá en el público también hay gente que dice abrazo gratis. Y un viejo así como. Oye, hay un. Terrible, si no, si era un lugar para los degenerados, para todo, como terrible. Que. Mira, hay una persona gratis. Que dice que tenía talento para dar buenos consejos teniendo la cagada en su vida. Eso se llama psicólogo. Sí, yo psicología. Yo creo que el consejo es como inversamente proporcional a la cagada que tenés en tu vida. Entre más la tenés la cagada, mejor consejo. No, porque sabés, porque tú sabes. Sí, una cosa es saber lo que tenés que hacer, otra cosa es hacerla. Bueno, mira, Alexandra dice, mi talento oculto es memorizar root teléfonos de mi familia y amigos. Les acumulo puntos a todos. Bueno, ese es mi talento también. Se los cumpleaños. Ah, sí, si tú eres... No se me olvidan. Sí. Si un cumpleaños ingresa a mi a la base de datos. No se me olvida. Y eso a veces es terrible, porque me acuerdo de cumpleaños de gente que ya no puedo saludar. Sí, y pienso todo el día en esa persona y no quiero pensar. Pues ahí que cada vez que tú contas cosas así, digo, bueno, igual tú eres como romántica, pero en el sentido amplio, no como de pareja. No, yo soy muy romántica. Como claro, como de saberte la verdad. O sea, bueno, todo mi argumento de este capítulo es cree en tus sueños. Claro. Y eso es puro romanticismo. Y como, claro, saludar a la. Sí, sí, sí. ¿Nunca te pasó que tenías tu cumpleaños en Facebook? ¿Verdad? Y un día decís, como, es que este año quiero saber que los verdaderos, pues, no los que miran la madre te saludan, no, los verdaderos, quiero saber los auténticos, los que están acá, bueno, acá conmigo, que vamos a estar en la, y los que cuando caiga la Segunda Guerra Mundial se vayan al búnker conmigo y se tomen el cianuro conmigo, el círculo de hierro, bueno, con ellos quiero estar. Y bueno, te quitáis la fecha y no te saluda ningún culiao. Y el día estáis súper triste porque, bueno, te salieron tres pelagatos que son como ya... Porque obvio que la gente ya hubo se... Hubo un tiempo en que era muy recelosa de quien me saludaba para mi cumpleaños. Bueno, yo una vez saqué la weá y anduve todo el cumpleaños triste, no me saludó nadie. Sí. Al día siguiente me puse la fecha de vuelta. Sí. Porque, pero eso lo hablamos en un capítulo. Es como terrible. De cómo podés estar triste el día de tu cumpleaños. Depresión cumpleañera. Pero también por el... La como visibilidad que tenga para el resto en redes sociales en particular. Ah, claro, pues tener un gran día. No, claro, personal. Con tus tres mejores amigos, que gente de calidad, que tiene una relación real, estrecha, claro, sincera. La cagó, pero te deprimís porque los 20 hueones que saludaste alguna vez y que agregaste en Facebook no te dijeron nada. Oye, y qué triste ese momento donde... Porque todos tenemos como una lista mental de gente que uno espera que te salude, ¿verdad? Como que igual está allá, lo que decís tú. Sí. Pero mentalmente uno tiene una lista. Y hay años que uno de esos... Sale la lista porque no te saludo. Y baja categoría y es como. Oh, no, y esa se persona. Frío el vínculo. Y esa persona, yo lo que hago es que no para su cumpleaños, tampoco la saludo.
Ya, pero Pau, la pelea chica, Pau. Ya no lo hago. Estoy hablando de Facebook. No se te ocurre. Hay que ir con Hidalguía y saludar con una sonrisa. Obvio que sí, porque uno está siendo mejor. Eso, sí, eso. Soy mejor. A ver, verdad. Constanza, yo tengo un talento impresionante en adivinar signos a las personas. Me gustaría verlo. Ya, eso también, si tenés mucho conocimiento astrológico. Pero usualmente también. Siempre va como con 3 intentos. Ya. Y sí, ya, es si tenéis 12 intentáis 3, ya estadísticamente. Sí, es verdad. Talento para dormirme en un segundo. Oh. Bueno, qué envidia, weón. Qué envidia. Sí. Sí, sí, sí. No, eso es bueno, ¿eh? Tapado con un trozo de madera. Como eso bueno es que de verdad cuando te dicen, no, yo déjame acá nomás y duerme en cualquier parte, man. Sí, qué heavy. Brigio. Gente en el chat. El chat explotó de historias tristes de cumpleaños. De no saludos, sí, de cumpleaños. A mí nunca me saludan porque nací el 1 del 1. Ah, bueno, duro. Bueno, Alto Yoyo, que lo saludamos en el programa, sí, 18 de octubre. Duro también. Sí, hay gente, yo tengo una amiga que está el 24 de diciembre también. Bueno. Doble es regalo. Es que doble o uno nomás, y perdí un regalo al año. Esa es la eterna pugna. Sí. Oye, pero si tú tienes que saludar a alguien el día de su cumpleaños, simplemente quieres darle un abrazo gratis, pero virtual a alguien, entre el PCS. Así es. Aquella. Son los amigos que nos pueden conectar y que nos han conectado toda la vida también, ¿cierto? Así es, porque contigo en todas está Entel. Si uno hace memoria desde el comienzo, sí, cuando uno empezó a hablar, cuando uno empezó a mandar esos SMS, que había que estar... Bueno, a mí me pasa, mira, como que encuentro... Porque estos celulares no los tenemos gracias a Entel, vamos como... No sé, ahora estamos con este, después vamos a estar con otro. Pero lo encuentro tan chico. Terrible. Como... Pero también hay una wea bacán en apretar un botón, ¿no? Uno. Y no un vidrio. Como que el botón tiene su cosita igual. Igual, como por memoria muscular, yo igual... Como que, yo podría chatear, claro, por celular perfectamente. Sí, ¿cómo estás? Sí, el 2 ABC, el 3 DF, me acuerdo perfecto. Sí. Mira, llegó, ¿cómo se llama? Milton Teras llegó a recordarnos que entre el PC se tenía no conectado y que en un momento de la vida había que como... Es como un pirata. Oye, no sé, en verdad, en media semana nos antepusimos al fenómeno Fiu, teníamos 2 pájaros. Antes de Fiu. Y yo encuentro que mi look es muy Fiu. ¿Hoy día? Sí. O sea el pelo. Mi teñido amarillo. Sí, está muy Fiu. Está súper inspirado. Está súper inspirado en Fiu. Esa es la verdad. Oye, y hablando de cómo conectar en esa época, Entel nos mandó el diccionario Entel que venía en las tarjetas prepago cuando uno recargaba. Porque antes... Bueno, antes, mira, yo todo eso es muy chico, ¿ah? Pero antes lo que pasaba es que uno compraba una tarjeta prepago y con un código. Me acuerdo que había unas de Pokémon. Y weón, le cargáis como 1.500. Sí. Oh. Uf. Y 50 pesos el mensaje, entonces sí, en una tarjeta de 1.500 pueden sacar ustedes las cuentas, pero no tenía infinitos mensajes. Sí, sí, sí. Y así es como uno chateaba. Y a veces tenían que mandar una dedicatoria de cumpleaños. Sí. Con pocos caracteres. O sea, lo que más pudiera ir a cortar, y ahí se generaba todo un nuevo lenguaje. Y si te pasaba y uno... Te cobraba. Era otro mensaje. Entonces eran 2 mensajes, eran 100 pesos. Sí, y el segundo mensaje era como la mitad de una palabra. Chao. Y uno decía como, puta, ¿por qué no seguí escribiendo en ese caso, güey? Perdí 50 pesos. Oye, ¿podemos ver el diccionario esas tardes chat en más grande? Chat. Es que hay uno muy... Hay uno que son irrisorios. Sí, no, hay unos que son antinatura. Hay otros que son buenos. Sí, hay otros que, claro. Mañana me parece sumamente acorde. No, porque tiene esa A que es como... Yo creo que sobra. Ah, ya, puede ser... Sí, yeah, totalmente. Pero, weón, ¿quién dice viernes? Vi. No, sí, pues nada, no. ¿Quién dice no, viernes? Ahí hubo... Vi. No. No, 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 no. No tiene. Domingo 2. Sí, la cagó la weá confusa. Mira, está lo de los lugares muy bueno. No, los lugares me vuelven loco. Sí. Eso es mi favorito, mira, lo Barnechea. San Beca el mejor. San Bernardo, ¿eh? San Beca. Ahí está escrito San Beca. Una B y una K. Sí, San Beca, listo. Mirador. Ya está. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Mirador? Ahí está. Uy, ya, Mirador son 2 puntos. No, pero es una falla. Sí, la cagó, eso es Morse. Eso es... Pero bueno, igual es que no se entiende. No, pero Mirador está... Es una pifia, yo creo. ¿Cómo va a ser Mirador 2 puntos?
¿Por los ojitos mirando? Como claro. Mira, me da mucha risa como casino, que es como K, sin, como la abreviatura de sin, que es S/O. Ah. Casino. No, esa weá se la sacaron de. O cine, S/E, como sin E. Y Pudahuel, que es Pudwell. Pudwell. No, no, muy raro, de verdad, muy raro. Bueno, pasé humada, paz ahumda. Nunca fue esa. Bellavista para mí es el peor, porque creo que tiene la misma cantidad de letras que Bellavista, solo que malas. Sí. Bellavista. Pero claro, la abreviatura WL y griega. Oh, pero igual, entre talla y talla, encuentro que fueron adelantados su época. O sea, entre pero talla. No está tan bien, porque mira, por ejemplo, colegio es C-L-G-I-O, 5 letras, y puede decir cole. Claro, era mucho. Sí, no está así, la cago, no está tan. Cole, gente, así, normal. ¿Sabéis que cuál sobrevivió? ¿Qué abreviatura sobrevivió? ¿Cuál? O se creó feliz cumpleaños, feliz cum. Pero esa es nueva. Sí, es nueva. Porque para mí era FC toda la vida. Ah, bueno, FC. También, sí. FC en Fotoloco, ¿no? No, pues Fútbol Club. Ah. Para mí FC era no, Fútbol FC, Club. No, FC era feliz cumpleaños. También. Pero es que cuando me mandaba como FC, Pau, es como Fútbol Club, Pau, ¿no? Sí. Y es bueno que igual se nota que es como de campaña, o sea, como que hay un sesgo porque dice La Parva. Hay mucho sesgo. Hay en esta sesgo, hay mucho bueno, sesgo. La porque, parva. Porque, bueno, ya tenéis casi todo. Uno podría decir, como no, pues sí, están todas las comunas. Pero bueno, Portal Lion. Como que... No, y abajo, Portillo, eso es la nieve. Ni siquiera sabía con dónde estaba. No, refugio. Hay harta sí, nieve metida. Sí. Y la nieve siempre va a estar, siempre va a tener sesgo, ¿eh? Sí, es que es muy caro. La nieve no, siempre la nieve, va a tener no, sesgo. Aunque hay un buen normal yendo a la nieve. Siempre un... Sí. Un conazo, oye, anti, yo soy tan vieja que escribí así. Sí, y yo también. Y después sí. No solo permeó como al mensaje de texto, sino que yo en Fotolog también escribía así. Porque era culpo, güey. Sí, pues sí. Cool manejar sí. Este lenguaje, de hecho, yo me acuerdo que yo para poder tener buena ortografía, me puse un corrector de ortografía en el chat, en Messenger. Ya. Porque tenía muy mala ortografía. Pero era poco cool escribir como, hola, ¿cómo estás? Con dos signos era ahí. Psicópata. Pedazo de Perkin. Sí, pues psicópata. Sí, pues. Totalmente. Sí. No, si escribí hola con H. Era como pelmazo. 10 puntos menos. Alarma de pelmazo. Sí, exactamente. Oye, Pau, resolvamos o intentemos resolver el dilema clásico de talento. Entonces, sí. ¿Se hace o no se hace? Tenemos un poco de material de apoyo porque yo creo, yo creo que ya que estamos hablando de talento, el talento, si bien no se nace así hereditariamente, sí creo que muchas de las inquietudes que te determinan un talento están fijadas a tan temprana edad sobre la cual uno no tiene control absoluto. ¿Cachai? Que técnicamente es lo mismo que se herede prácticamente, porque es como, de alguna forma, no es heredado, pero hay un montón de circunstancias de tu primera infancia que determinan cuáles van a ser tus inquietudes, que de alguna forma... Totalmente. No, ya claro, es verdad, no naciste con eso. Sí. Lo que sí creo que puede ser modificable de alguna forma, pero no creo que sea genético propiamente tal. Creo que no, tiene que ver hecho, con... No, de hecho, ¿se han fijado que los hijos de personas muy artistas siempre salen como científicos o como lo contrario a sus padres? Ah, como la sí, como que cuando se juntan como dos papás artistas, como, oh, van a ser el próximo claro. Dalí. Y es como, ¿no? Termina siendo una persona muy científica, muy matemática. Como siempre sale como el contrario. Claro, como que es una forma de... Sí, porque es verdad como que, claro, no necesariamente se traspasa. No, de hecho se pueden anular artista con artista. Se anula el gen artístico. Claro, hijo, y das un científico. Ordenemos un poco sí, la weá. Sí. Está bueno, bien, el equilibrio del mundo. Aquí dice: aunque el mito del talento genético parece basarse en rareza y casos excepcionales, lo que solemos percibir como talento no es un don innato, sino que casi siempre es fruto de mucha, pero mucha práctica. Sí, yo creo que ser disciplinado es un talento. Sí. O una aptitud, al menos, que me cuesta mucho tener. Pero para las personas que quieran descubrir su talento, tenemos un WikiHow, un servicio a la comunidad aquí en media semana que quizás les pueda ayudar a dar ciertas pistas para descubrir en qué son buenos. Por ejemplo, el punto uno para descubrir tu talento es ir a la infancia. Justamente revisar el archivo personal y pensar y recordar qué es lo que te gustaba hacer cuando eras niño o niña.
en esta época qué planes tenía y cierto, como que, por ejemplo, lo que hablamos igual, pues yo partimos el capítulo haciendo una revisión de cómo jugábamos, de los estímulos que teníamos. Oye, eso es verdad, porque sí. Nunca lo había pensado, pero claro, es como lo real y lo posible, igual es una limitante, pues, de alguna forma, como ya, ¿qué se puede? Claramente. Sí, pues si no tenéis donde jugar fútbol, difícilmente vaya a ser futbolista. Brige, a mí me gusta inventar cosas y llamar la atención. Yeah. Y claro, evidentemente si lo pensé bien. A mí me gusta hablar pura wea. Brige. Heavy como me ha gustado siempre hablar, weón. Y hablar, es una cotorra culiar. Bueno, igual hacemos programa de dos. Es que, bueno, es que amigo, hablo mucho. Sí, pues sí. Y toda mi vida he hablado mucho. ¿Cachai? Como que es que mi único talento es, te juro que mi talento son las habilidades sociales. O sea, bueno, yo soy la reina del small talk. Sí. Como esa weá de que encontrarte en un pasillo, encontrarte con el tío en la calle y como que no sea incómodo, me es muy fácil, weón. Y es, weón, es que, y se da por sentado, hay gente que es una pesadilla, hay gente que no sabe hacerlo, en ningún caso. Te juro que no, es mi único talento, así como hablar. Tú eres el terror de los conserjes, ¿eh? ¿Cómo debía hablar? Porque los conserjes son... ahí está, ahí de nivel aman, a nivel. Obvio, aman, porque me aman mis conserjes. Hay que saber hablar a la pasada. Sí, y tener... Don Julio, le mando un abrazo. Eso, y no todo puede ser profundo, tenés que saber salir y decir como... No, claro, tenés que tener como... tenés que... Es una ingeniería, es una ingeniería porque de... a veces te sale facho. Sí, tenés que evitar esos temas, tenés que soslayarlo. Sí. Eso sí, con los taxistas no me gusta hablar, ni con los Uber, porque voy como en otro plan mental, pero cuando estoy como Godillara, soy muy buena para hablar, weón. Me pasa mucho en carretes que la gente desconocida, que por primera vez conozco, me cuenta weas muy privadas, weón. Como, no puedo creer que... Te juro que así, hola, ¿cómo estás? Y de repente tomo un copete, de repente me están contando su vida, brígido en la cocina, y como, weón, siempre me pasa esa wea, no sé por qué. Y bueno, porque de alguna forma igual, porque es gente que volví a ver. No. Igual está ese pacto, porque es como ya filo, da lo mismo. Se lo o puede persona. Que sí, si después los vuelvo a ver y todo, y le pregunto como, oye, ¿cómo te fue con tu weá? ¿Cachai? Como que Brigio. Sí. No, lo encuentro como llegar y contarle... Te juro que siempre me ha gustado mucho hablar, weón. Pero también es un O sea, lo que hay detrás también es interesante, que es como conectar con la gente. Te interesa la gente. Yo cuando te escucho hablar, genuinamente a ti te interesan cosas. Sí, soy curiosa. No está ahí como rellenando. Pero tiene una contraparte, igual que yo soy muy... Es que hablo mucho, po. Y eso no es tan bacán para alguien que está apurado, por ejemplo. Ah, ¿Cachai? Bueno, siempre cuento las historias muy largas, Juan. Como una hueá que en verdad es muy corto, puedo contarlo en 3 horas, ¿cachai? Soy muy redundante por lo mismo. Eso como que una profe de universidad me lo criticaba mucho, ¿cachai? Como Paula, tus trabajos no de 10 páginas pueden ser 2. Ocupa el punto aparte. Y yo pura coma. Chorizo. Sí, weón. Para decir una weá muy... Me cuesta mucho resumir. Ser sintética. General, sí, ser sintética. Me cuesta galeta. Pero también por otro lado, es como... Quizás tampoco lo requiere tanto lo que te dedicáis de alguna forma. No, claro, porque encontré... O sea, encontré... forma ¿Qué está pasando? F, ¿no fui manegro? No me sale. Cuando te dicen, ojo con el, estamos con un poco de retorno, pero si la gente no se espante si lo está escuchando. ¿Qué está pasando? ¿Ahí sí? Sí. Ya. Pero nosotros estamos... Pero espérate, ¿nos estamos escuchando? ¿Realmente? ¿Hacia afuera? Sí,
Sí. Ya, pero ahora podemos hablar, es que estábamos con un retorno... Bueno, eso pasa cuando estamos en vivo, una gente, tradición... para que después empiecen a comentar que está grabado, cuando ahora está grabado... Ahora pueden comentar, está en vivo. Cuando está grabado no pasan estas cosas, pero eso ahora... pasa por ver TikTok en el computador, eso pasa por tener el TikTok abierto. Oye, eso pasa por jugar Pet Society mientras hacemos el programa. Claro, Neopets abierto, crachea el computador. No, qué regio Neopets. Bueno, oye, de hecho, mi talento de bla bla es que yo soy muy buena para chatear. Ah, uff, muy buena para chatear. Alto en chateo. Pero, a mí me encanta chatear. Me encanta chatear. Chatear es, no el WhatsApp. Es una delicia. No el WhatsApp. No, el WhatsApp no. Chatear no. Me refiero. Esto no, chatear. Sí. Oh, chatear. Weón, qué entretenido. WhatsApp de escritorio, chat. Conectarme a Messenger era un mundo de cosas porque yo no era popular en el colegio, entonces los recreos no hablaba nada. Pero cuando llegaba a mi casa, ponerme esa investidura. De 8 a 10, chatear. Para que lo pasaba bien, conche tu madre. Oye, Pau, como te decía, en el WikiHow hay un set de preguntas que como pueden ayudar a determinar, porque hay algo súper interesante de lo que estamos hablando, que es que como que siempre se habla como de si yo ya tengo o no un talento y como que ya pasó. Sí. Esto igual puede ayudar como a descubrir como ¿Para dónde va la cosa? O de vocación tardía también, ligeramente, como de descubrir más tarde, no es menos válido, incluso puede ser hasta súper entretenido como en algún punto donde ya llegaste como a cierto, no sé, como a cierto momento de tu vida donde decís, es que igual quiero dedicarme a lo que creo que soy bueno o lo que me gusta. Y es muy bacán hacer algo nuevo cuando ya creíste que aprendiste todo. Cuando creíste que tu etapa de aprender cosas ya había pasado. Y es como tenés que hacer lo mismo, por lo tanto, de aquí en adelante, como, weón, no. Como aprende a hacer cosas todo el tiempo. No sé, a mí me pasa que encuentro mucho valor en eso. Y también encuentro mucho valor en... querer dedicarte a algo para lo que no necesariamente te es fácil. Claro, sí, totalmente. O sea, como uno tiende a que, vuelvo al punto, como que tu carrera, lo que estudiaste, sea lo que te es fácil, pero a veces hay otra wea que te mueve mucho y está bien también como dar un vuelco y dedicarte a esa wea. Sí, pues no es tan, y lo importante es como poder descubrirlo o por lo menos estar atento. Por ejemplo, esto dice, ¿qué es lo que te encantaría hacer en aquellos momentos que estás aburrido en el trabajo o la escuela? Por ejemplo, pero que no sea dormir, comer, que no sean como actividades básicas. Si pudierais disponer del tiempo para ti, ¿qué haríais? Brigio, como porque, por ejemplo, yo haría manualidades. Pero como artística, como en general. Como, es que tengo unas cajas de unas cafecitos o escenas de casa en miniatura para armar. Entonces tenés que tú pintarlo, recortarlo. Puede ser que ahí subí alguna vez. Sí. Y eso lo haría. Yo haría manualidades todo el día. Haría todo lo que en Art Attack no hice cuando chica, lo haría. Oh, qué bueno. ¿Cachai? Como en grudo especial y dibujar. Daría, ¿Daría los trabajos de arte? Bordaría. Cuando le tengáis que hacer trabajo de arte a tu hijo, va a ser. No, o sea, ese weón va a llegar con un sistema. No, ese weón no va a llegar con el sistema solar. Ese weón va a llegar con la Vía Láctea entera. No, weón, no. Me encantan las manualidades. Eso haría todo el tiempo. Ya, eso sí. Es como. Y aparte o que karaoke. Cantaría todo el día también. Pero eso es interesante porque eso ya pasa a ser como... Porque el otro es como ya una cosa media repetitiva, como de un poco meditativo. El karaoke es como hueveo. Como... O también me sacaría coreografías de K-pop todo el día. También me haría tutoriales de coreografías para saberme una coreo a la perfección. Oye, es que lo encuentro súper interesante porque yo siempre que llegamos a este punto yo me atrapo un poco porque yo tengo como este sesgo que es como... Ponte tú, me gusta lo que hago mucho, entonces en general cuando tengo tiempo libre hago algo que tiene que ver con... Obvio. Ponte tú, veo cosas, ¿cachai? Sí. Pero si pudiese tener tiempo ahora... Tú verías documentales de la Segunda Guerra Mundial. Vería... No, pero por ejemplo ya, si pudiera hacer algo, me gusta mucho como viajar. Me he dado cuenta como por la pega y todo eso, que me encanta... Buena viaja. Me encanta, sí, pero me encanta el tipo de como de viaje, como de, no sé, como de quedarte un rato en un lugar, ¿no? No tanto así como 2 días tal wea, ¿cachai? Pues tú, ¿como un mes? Como, claro, como poder moverte, como viajar con cierto rango, ¿cachai? Como, no como ya... Nativo digital. Un nativo digital. No, pero me cargaría estar trabajando como un nativo digital. Sí, no, si me gustaría, como, no sé, pienso eso.
Me gusta el deporte, como que tenía un encuentro tardío con el deporte. Como sí, que, yo creo que iría al gimnasio más de pero lo que intentaría como hacer algo, como, ah, no, y si, bueno, en verdad, honestamente, sería luchador. O sea, eso es como, literalmente, es sí. una weá como, sí, sí, sí. como, que, como... Como, bueno, antes de acostar. Oh, Brigio, antes de acostar. Bueno. ¿Viste? Funciona. Bueno, antes de acostarme, tengo una fantasía recurrente para quedarme dormido. ¿Ya? En que me imagino siendo luchador. ¿Ya? Y tiene continuidad. Pues antes de acostarme, siempre digo como, bueno, esta. Ya, entonces. ¿Y que haya sido en medio de una pelea? Sí, como que digo, bueno, haría esta weá. Y claro, iría primero por un título chico. Y la weá. Y la weá sí, ¿sabéis que sí? Brigio. Sí, claro. Y como. Pero tú, ahora Ariel Levy es comentarista de una lucha muy importante. No, no es la clásica, la que todos conocemos, pero es que. ¿Quién te viera? ¿Quién te vio, Ariel? Yo soy. Levy. Yo le mando un. Yo soy fan de Ariel Levy en este momento, mi vida. Fan. No, y también el, ojalá esto llegue a Ariel Levy. Y es su inicio también. 17 veces vi. Sí. Pero ahora lo sigo por lo que está haciendo ahora, que es luchador. Y sabéis que claro. lo encuentro seco. Ojalá. Sí, en un universo Ariel Levy está viendo esto. De verdad. Bueno, es que está siempre la wea, la idea de que un chileno es como. El weón se fue y la está logrando dentro de todo. Está metido en la lucha libre. Es comentarista. Bacán. Es comentarista. No, es que siento que le estoy riendo de mí, weón. No, que no, solo me puedo acordar de la foto de Ariel Levy como en la Marcha del Orgullo, como saliendo de un camión así. Muy bueno. De eso me estaba acordando, la verdad. Pero de tus sueños jamás me reiría, amigo. No, está bien, si te estoy weando. Si yo sé también. Oye, hay una cosa que es brigia. La lucha libre siempre genera la misma reacción, como es como así, como de. ¿Ah? Sí. Y después como tiene historia, pero yo entiendo. Ahora María es fan de la lucha libre. ¿Viste? Ahora compartimos fanatismo por la misma luchadora y tenemos tenés que decir, pero al principio también fue como, así que la persona con la que me casé venía con este abuelito. Sí, no. Y ahí sí, pero enganchó. Pero bueno, así que sí, creo que eso sería lo mío. Soñar con ser luchador antes de acostarme, siempre pienso en la lucha, ¿verdad? Antes de acostarme mucha en mi lucha, Emma lucha. Colchón. Porque para dormir mejor no hay otro que Emma Colchón. Porque hay gente que tiene un talento para dormir, pero para hacer otras cosas que pueden hacerse sobre un colchón. Y para eso está bueno, ¿se vaya a meter a alguien en tu colchón? Que sea un Emma Colchón. Para no quedar mal. Por favor. Después decir, me quedé con la Pau, un resorte se me clava acá en la costilla. Tiene que ser un Emma Colchón. Es que bueno, después de una noche de pasión, dolor de espalda, no, po. No importa si hay chupón, si fue con Emma Colchón. Esa es la mención que llegó. Esa es la mención que llegó hoy día. Porque no vamos a decir quién, obviamente, hay que proteger las identidades, pero hoy día en la oficina alguien andaba con una cosita por acá. Oh, conchetum, la marca del... Marca de Caín. Oye, sí. Así que Emma Colchón, en su sitio web pueden encontrar los mejores colchones de verdad. Sí. Una cosa que a mí me vuelve talento en hacer colchones, Emma Colchón. Porque es el colchón más premiado de Europa. Exactamente, sí. Le ganó el colchón del Real Madrid. Muy bueno, en la final. Sí, sí, sí. De la histórico. Europa Colchón League. Sí. Exactamente, histórico, yo también vi histórico, ese. Me acuerdo perfecto, nos juntamos toda la familia a verlo. Así que Emma Colchón, campeón en descanso. Y algo que no mencionamos la semana pasada, que esto a mí me volvió loco, pero si puedo hacer una manualidad. ¿Ya? El Emma Colchón no te llega así. No, po. ¿Ya? Te llega... Sí, en una caja vertical. Y es tanto más cómodo que te llegue... Increíble. Un panqueque. Sí, así. Y después... Y después lo dejas ahí, haces esto y después... Se pone esponjosito. Claro, se pone esponjoso. Como el mejor quequito que has hecho en tu vida. Eso. Y, napo. Sueños y diversión garantizada. Exactamente. Así que... Gracias, Emma. Así que sean campeones en el descanso, sí. Gracias a Emma Colchón. Uh-huh. Y preguntas también para buscar tu talento. Si tuvieras un presupuesto ilimitado, ¿qué harías con ese dinero? En favor de un desarrollo de una aptitud, obviamente. Una bata con pluma y lentejuelas. Ya. Por ejemplo, yo me compraría muchas herramientas para hacer cositas. Pues si yo tuviera... No, ahí ponte tú, si tuviera harta plata, claro, viajaría. Sí. La lucha libre también es itinerante, pues viajar por el mundo luchando. Exacto.
Sí, qué bacán. Oye, qué entretenido el ejercicio, sé que me gustó. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿dónde irías para desarrollar tu talento, por ejemplo? Hay gente que se quiere dedicar a cosas. Por ejemplo, conocí una niña que fue a la India a estudiar yoga. Ah, yo tengo un muy buen amigo ahora que está estudiando también en la India un instrumento como musical. ¿Sitar? Puede ser el de los Beatles. ¿Sitar? Sí. Setar, no sé cómo se dice. Pero claro, es como fantasearse. ¿Sitara? Porque al final, es muy interesante esta pregunta, porque al final es como, esta pregunta te pone en el caso, si no tuvieras límites económicos, claro, materiales, uh-huh, ¿qué podría hacer? Obviamente siempre los sueños están limitados por lo material, pero ahí uno puede hacer de repente una ecuación, ¿cachai? Sí. Como por ejemplo, podís como ir, no sé, como eligiendo caminos, porque eso es lo entretenido también del talento, que está sometido a una realidad material y tiene mucho que ver con también como con la vocación tardía. Es como, dado un escenario puntual, ¿qué es lo más cerca que puedo llegar? Exactamente. ¿Cómo me puedo mover? Porque a veces uno se frustra porque lo que querías hacer, por ejemplo, es muy caro. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, si querís, no sé, ser DJ, comprarte una tornamesa o tu equipo, ¿cachai? Es muy caro, pero igual eso no quita que podáis, como, no sé, investigar cosas que podías hacer con herramientas que están disponibles en internet. Claro. ¿Cachai? Como que en verdad es de todo, como, no sé, inteligencia artificial, la weá que sea, ¿cachai? Como también hay una actitud que hay que tener. Sí. ¿Cachai? Como ser busquilla, como se dice Y tolerante a la frustración, porque la búsqueda del talento también está cimentada por la frustración y el fracaso. Es un gran talento mío. ¿Eres tolerante a la frustración? Sé fracasar. No es nativo, no es natural. No es natural. Recuerdo haber lidiado mucho con eso. Sí. Pero dado un momento en mi vida, sé fracasar. Sé hacer del fracaso algo y me ha mantenido. Sí. Me ha mantenido parado. Oye, rápidamente, ¿puedes preguntarle también a personas que te rodeen para qué eres bueno? ¿Para qué haces bueno? Para nada. Bueno, para el hueveo. Yo. Sí. Soy mandácer. Si tú eres buena para el hueveo, sí. Soy la reina del carrete entre semanas, me pusieron en la universidad. Es un... Me encanta huevear en la semana. Es que fin de semana para estar acostado. En pero la semana se huevea. No lo puedo creer. Sí. Hoy día voy a salir a huear, de hecho. Pero, bueno, es miércoles. El día perfecto para salir a wear. Media semana, la mitad de la semana. Sí. Me encanta wear. No, brillo. Eso soy manda a hacer. Ahora no tanto, estoy más señora, pero en su minuto. Pero brillo, porque yo encuentro que eres de las amigas que más hace wear y este es tu modo señora, o sea, ¿cómo era el modo no señora? Hoy sé que venía para acá acordándome de eso. ¿Cuál era el modo no señora? Si este es el modo señora. No sé, weón. Es como, yo siento que siempre me he portado bien. Después hablo con gente y me recuerdan unas weas, weón. Es como, oh, palpico. Oye, bueno, lo siguiente es intentar cosas nuevas. Sí, observar, dentro de lo posible. Y, claro, observar y disfrutar de los talentos de otras personas. Eso igual es importante, como que te ayuda a orientarte un poco. El YouTube. Ver cosas, gente que haga cosas que te gusta, como... Ver cómo lo hicieron, a mí eso me ha ayudado un montón, como ver entrevistas, ver cosas de pero cómo... Pero no de manera, no con el filtro de tengo que ser igual o bien voy a alcanzar ese nivel en muy poco tiempo. Sí, porque la gente que uno admira, que hace lo que uno quiere, no olvidar que le costó años. Y aparte que a mí me parece entretenido ver cómo otra gente hizo las cosas. Sí. Como ver cómo... Claro, ver los primeros videos de Luisito Comunica, por ejemplo. Así, los primeros. Son súper raros. Weón, hace poco hice eso. Porque vi uno, o sea, como que vi uno, me pareció entretenido. Y dije, oye, este man, ¿cómo partió? Y era ya... ¿Cómo agarró tanto vuelo? Sí. Uh-huh. Sí, crea tu espacio, dice este... Claro, y ahí viene la parte disciplinada, organízate, lo posible, destina un espacio, un momento para desarrollar tu talento. Oye, todos estos consejos van a estar en el Discord, que el link está como siempre en la descripción de este video y también ahí está el chat, los mejores memes, también como dibujitos, fan art, dinámicas que hacemos siempre y para que sean parte y estén comunicados de forma más directa con la comunidad que está haciendo dantesco también con el equipo, es nuestra vía más directa. Uh-huh. Si ponen algo ahí nos vamos a enterar. Eso. Es en el Discord, ahí está la descripción. De hecho, en el Discord también preguntamos cómo descubrieron su talento. ¿Nos llegaron algunas respuestas? Sí. Veamos qué opina la gente también, como de cómo llegó a descubrir para lo que es bueno. A ver.
A ver, dice Frana, dice, Olu, de chiquitita le pedí a mi mamá que me inscribiera a ballet porque me gustaba la propaganda del papel Scott. Bueno, si no hay weá más al azar que la eso, weá, no tengo idea. Weá. Donde el papá bailaba entre los autos. Ahora soy bailarina y doy clases de danza en una universidad de Argentina. ¿Aguantes? Viva Perón, carajo. Viva Perón y la República Argentina. Oye, saludo a toda la gente argentina que este domingo tiene domingo una importante cita con la democracia. Hay una cita con la democracia, sí. Sí. ¿Qué pasa, Matías? Mi papá un día me preguntó qué quería para Navidad y yo le dije que quería una figurita de Digimon. Era Kabuterimon. Y le di un dibujo de referencia. Se lo entregué y me dijo que está muy bueno. Más o menos ahí. De ahí es que dibujo. Mira. Bueno, qué importante que te digan que eres bueno para algo. Sí. Weón. Aunque no seas tan bueno. No. Al final siento que parte de el como, talento sí. Es vivir la fantasía y la. Como con lo que te pasó con esto. Sí, pues, es vivir la fantasía de que tenés como una motivación y un destino. Sí, esa es la cuestión también que tiene el talento, en causa. ¿Cachai? Aunque no sea lo mejor que quería, aunque quizás no seas ni tan bueno. El sentido, pues. Claro, va inventando en el camino. Como el sentido de la vida. El da sentido. A veces creo que eso es lo potente del talento. Por ejemplo, cuando yo dejé la carrera, lo que más me impresiona es como que antes me sentía perdido. Y en el momento que dejé mi carrera, fue como, brigio, ahora tengo una weá para hacer el resto de mi vida. Como, esta es mi weá. ¿Cachai? Y por eso fue súper importante también como no ver otras opciones, ¿cachai? Era joven, podía hacerlo, ¿cachai? Pero da un sentido. Y eso es lo que encuentro interesante de, es un punto de quiebre. El talento como entendido como vocación, no como algo como que uno hace para uno mismo, sino que de alguna forma encausa. Y podéis no ser el más prodigioso. Eso, no importa tanto el resultado. Pero, weón, claro, sino... pero te da una narrativa, te da una. Exactamente. Una épica. Esa era la palabra que quería. Te da una épica. Y una narrativa, una historia a la que atenerte sobre ti mismo. Sí, sí, y hay un montón de casos de gente que claro, lo hace de lo inicio. Hay gente que lo hace tarde, como en comedia, ponte tú. Hay gente que se ha dedicado a la comedia muy tarde. Ricky Gervais, que inventó el formato de The Office como británica, entró tarde. O sea, no es un comediante de los que se presenta a los 18 años. Así ya más cercano a los 40 empezó a dedicarse a la comedia. Bueno, igual empezó a hacerlo ahora. ¿Cachai? Por eso como que él antes tenía otro tipo de weá como súper distinta. Entonces, quién sabe cómo en el momento que te llegue. Pero cuando llega, eso es lo bueno, que ya después va formando Una chispa a la vida. Sí. Es verdad. ¿Qué dice Sailor Rouge, ella? Por años creí que era un talento real. No creo que lo sea realmente, pero... Por ver Lilo y Stitch, de chica aprendí a ponerme audífono en la nariz y abrir mi boca para que se escuchara. ¿Es real? Lo hice una vez en la universidad igual. Después me preguntaron que lo hiciera de nuevo. Como un parlante humano. ¿Parlante humano? Sí. Pero esto llegó ya, esta wea es como de X-Men. Sí, la cagó. ¿Sí, no? Pero para, un poco unos giro si para los más otaku. No sé. Mira, Bane. No se te escucharía de alguna forma en la boca, pues no, está raro lo más. Si lo hacía así. Según ella, su talento. Y Ambro dice, descubrí que mi talento es no morir de hambre. Desde chico me quedé solo en casa porque mis viejos trabajaban todo el día y nunca me enseñaron a cocinar, por ende tuve que aprender solito y entre ensayo y error aprendí a cocinar rico. Eso pasa mucho eso también. Eso pasa, sí. Yo también conozco personas que cocinan muy bien por esas mismas cosas. Oye, también, bueno, gracias por mandarnos sus talentos en el Discord. Y nada. Tenemos semaneros. ¡Ah! Tenemos sí, oye, son varios pueden, esta semana. Hay muchos. Semaneros. Digan. Hola. Me encanta. Nosotros igual tenemos talento para los jingles. Cuestionable, sí. Pero talento. Cuestionable, y lo hemos dado un poco pausa, pero ya se viene. Vamos el revival. A ver. Sí, con banda. Porque pueden aportar en el bar de René. En el en vivo de cada semana y ser un semanero. Ojo Loco nos dice: saludos para mi hermano Francisco, que está aprovechando su talento en la cocina y está trabajando en Torres del Paine. Oye. Me gusta que no es las Torres del Paine, en Torres del Paine. Sí. Somos muy fans del programa. Muchas gracias. El Mono Meta dice, oye Pau, vaya a estar en Lucas Socia el 2 de diciembre. Oye, sí, ¿sabes qué amerita? A mí no me han dicho nada. ¿Sabes qué? Pero podría, porque... una buena idea.
Lo vamos a conversar. Gracias al Mono Metal por ese, por esa sugerencia. Natalia López, un súper saludo a mi esposo Eric Jensen, que está teniendo una semana pesada. Y el programa siempre lo anima mucho. Eric. Además, Natalia no. Su soporte fue en euros. Euros, Eric Jensen. Así que Eric Jensen te mandaba un saludo ahí a quizás que parte de la del área Schengen, de la Comunidad Europea. Así que, ¿qué parte de Eric Bavaria? ¿A qué parte de Bavaria? Samira Sa dice, hola, me caen demasiado bien, gracias por hacer este programa. Un abrazo, Samira. Quizás pariente de Charlie Sa. O de Samara. O de Sa, de... De Laro. Desactivaste demasiado recuerdo. O sea, activaste demasiado recuerdo. Qué miedo. Es que me llegó el aro cuando era chico, man. El aro está rico. Y lo vieron todos mis compañeros. A mí me dio mucho miedo el aro, man. Brandon Lillo, mi talento es cocinar. Desde pequeño me obsesioné con comer comida deliciosa, ya que mi padre es cocinero y buscaba su aprobación. Mira, la aprobación del padre, qué motivación más clásica. Pero eso es un anime. Oh, sí, la quedó. O sea, esa persona ha vivido un anime toda su vida. Un anime, sí. Oye, Juanelo Rocha, clásico ya, seguidor muy cariñoso del Discord y de la comunidad, dice, ojalá hagan escala en México, rompa su gira europea. Vaya, no sé quién le habrá contado qué cosa está hablando. Yo sé que la escena no es buena, pero podría funcionar por logística. Show dantesco en Cancún. De ahí salen muchos vuelos baratos, bro. Oye, ya, alma de productor. Ahí hay un talento, bro. Ahí hay un talento. Alma de productor, Juanelo. Sí, sí, sí. Qué Cancún. Bacán. Sé que eso ya, aunque no vaya nadie, Media semana en el Cocobongo. Ahí sacamos unos medios panoramas brígidos. Medio panorama. Es verdad, es muy cierto igual. Mi gusto por buscar pasaje. A mí me encanta buscar pasaje. Es un talento. Un talento y me ha llevado. Tenés talento para pasaje y para arriendo. Arriendo, sí. Sí, alma de corredor también. Totalmente. Sí, yo he pensado que sí, en algún momento sí, ya sé que igual sería corredor, igual. Como si tuviera un ratito, es como corredor. ¿Viste? Amateur. Sí, como match. Sí. Total. Una que otra propiedad. Felipe Rojas, un saludo a Natalia que accedió a compartir mesa ayer en el show de Danteco. Wow. Ir solo a actividades grupales también debería considerarse talento. Sí, oye, sí que. Tenemos todo un capítulo dedicado a eso. Qué prestancia, profesor. Se llama Cita a Solas, el de la cita. Cita a Solas. Sí. Qué nivel, qué prestancia. Pero mira, ayer compartieron. Volvieron mesa. Y Javi dice, un saludito para mi pololo Renzi Filgueira, artista nacional. Que... ¡Ah, yo lo conozco! Eres ¿sí? muy bacán. Renzi Filgueira. Yo pensé que era... Shows. ¿En serio? Sí, ¿tiene nombre como portugués? Filgueira. Tiene nombre artista. Sí. La cagó en su nombre para ser artista. Artista nacional que está de cumpleaños hoy día. Wow. @ Filgueira. Somos fans de ustedes. Ava, Felo y Renzi. Oye mira, para ahí dejo el arroba, ¿cómo es el arroba? Sí. @ Filgueira. Y la A es una B corta. Ya, perfecto. Entonces, @ Filgueira. Oye, con B corta. Muchas gracias, semaneros. Muchas gracias a quien participa del Discord. Muchas gracias, equipo querido de Dantesco, que cada semana hacen posible este en vivo. A Entel, Cody Chickens y Emma Golchón. Y a ti, querido amigo, también por tremendo capitulazo. Pablo Pasén. Increíble. Gracias por estar en media semana. Próxima. Próximo miércoles digo misma hora, mismo canal. Suscríbanse, denle like, cada gesto de ese tipo nos ayuda a hacer crecer la comunidad. Así que nos vemos la otra semana. Chao, los queremos mucho. Adiós.